es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta. Sí, Lee.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las clamando. Debes tener la señal para eso.
ese viaje al cielo. Oh, 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 oh. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Siento semejante a la palabra. En nuestra teofanía seremos uno con el Señor. Oh, 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 oh. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación.
En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo. Aleluya. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantada Jehová, cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra. Cantada Jehová, bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Gloria al Señor. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso. El Cordero ha abierto el acceso. Al incendio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso. Y luchar por la vida. Cantada Jehová, cántico nuevo. Cantada Jehová toda la tierra. Cantada Jehová, bendecir su nombre. Anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a la escena. Gloria al Señor. Y el Cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Gloria al Señor. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad
Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová. Alabanza. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Pero primero vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial para que esta tarde seamos guiados por su Santo Espíritu. Padre, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos ante ti, oh Padre, con mucha reverencia, con respeto, porque al entrar en la escena de tu palabra sabemos de que es una cosa muy seria, oh Padre amado.
Esta palabra que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, de donde fuimos venidos, Señor. Por eso que nos acercamos humildemente, porque sabemos de que ya no hay más tiempo, Señor. Estamos peregrinando poco tiempo, Padre amado, y regresaremos a eternidad. Señor Dios Todopoderoso, tú enviaste un mensaje glorioso en este último tiempo, Padre. Apocalipsis 17 entró en la escena. Estaba escrito por mucho tiempo, pero no llegaba el tiempo, pero en este ha sido el tiempo, Padre. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh, Padre, más de la razón es el motivo que hemos captado tu presencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que tú enviaste la palabra, así como enviaste en el principio, Señor. Y hoy en esta tarde queremos continuar cumpliendo tu profecía, Señor, porque esta es nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Habacuc también entró en escena porque tu mensaje había dado la vuelta como 7 veces el mundo. Por eso es que tú dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Agradecido por tu misericordia, por tu amor, Señor, nos acercamos e iniciamos rápidamente esta lectura, Señor, que todos los días lo hacemos, Señor, en este glorioso compañerismo que tú nos encontraste, Señor, a cada uno, en la trayectoria de cada uno de vosotros, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar en esta tarde con la lectura de este glorioso mensaje titulado Shalom. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1964. Y continuando con la lectura en los párrafos 41, dice: Ahora, ellos son gente buena, pero equivocados. José y María eran gente fina, pero muy equivocados. Pero, ¿qué fue? Dios usó un muchacho de 12 años de edad para mostrar que esa palabra tiene que mantenerse pura, exactamente lo que era y cómo había sido desde el principio. Él fue nacido virginalmente. Sí, así fue, pensando que él iba con ellos cuando se unieron a las iglesias y lo demás, pero así no fue. Ahora, pero a los elegidos. Ahora, esas son las tinieblas, y allí me pudiera quedar en eso por otra hora, pero a los elegidos, preciosos y llamados santos de Dios, yo les digo a ustedes en este año nuevo, Shalom, la paz de Dios. 42. La hora está aquí. Si yo pudiera haber estado allá antes de los días cuando el mundo fue creado y mirar hacia acá y ver la cosa completa y el Padre me hubiera dicho, ¿en qué día quisieres vivir? Yo hubiera dicho, ahora, en esta hora. Esta es la hora. Esta es la hora más grandiosa a que ha llegado la iglesia, momentos antes de la venida del novio. Oh, la iglesia verdadera del Dios viviente debería de estar encendida, resplandeciendo con la luz del Evangelio, siendo vindicada entre ellos. Levántate y resplandece, que ha venido tu luz, la luz de este día. Isaías fue la luz de su día. Noé fue la luz de su día, porque él tenía la palabra manifestada. Y el Evangelio, las palabras de la Biblia para este día, esa es la luz de este día. ¡Qué tiempo tan glorioso el que estamos viviendo! Párrafo 43. Ahora, buenos días, quiere decir paz. Las tinieblas se están juntando. ¿Para qué se están juntando? Para mostrar la luz. Isaías 61. Levántate y resplandece, que ha venido tu luz. Esa es la razón que yo puedo decir, ¡Shalom! La luz ha venido a usted, la paz de Dios a la mujer elegida, a la dama elegida, a lo que Dios antes de la fundación del mundo llamó y ordenó. Los demás nunca lo verán. Ellos nunca sabrán nada acerca de eso. Así dice la Biblia. Y Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso es. Allí estuvo Judas.
La luz resplandeciendo aquí, pero atrás en su corazón había simiente oscura. Cuando llegó el reto, se mostró la oscuridad. Aquí estaba una mujercita toda llena de tinieblas, aquí al frente, pero aquí abajo había una simiente predestinada. Y cuando vino la luz, esparció la oscuridad y se manifestó. Sabemos que el Mesías viene y cuando Él venga, Él nos declarará estas cosas. Jesús dijo, yo soy Él. Pero Judas lo dudó, sin embargo se suponía que andaba en la luz. Ven, la luz aquí arriba no importa, es la luz aquí abajo donde cuenta. La luz aquí arriba caminará y tendrá compañerismo y todo lo demás. Pero cuando entre el verdadero poder de Dios no puede regresar a esta simiente muerta. Se reflejará en alguna denominación. Pero cuando está aquí abajo, una genuina simiente predestinada, cuando esa luz desciende aquí y despide a toda la oscuridad de usted y lo coloca usted en compañerismo con Cristo. Él fue quien le dio a usted la vida antes de la fundación del mundo. De otra manera, usted nunca lo verá, lo que Dios ha dicho. Párrafo 45. Ahora, para ustedes, la simiente predestinada, Shalom, amén, que la paz de Dios descanse sobre ustedes, porque ya estamos llegando al fin. Estamos muy cerca del fin. Vamos a hablar de ese grupo por un rato. Shalom, la luz de Dios ha venido. La palabra, la luz, es vindicada nuevamente para que ustedes puedan ver las manifestaciones de la promesa de Dios para este día. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican del día en que estamos viviendo. ¿Qué es la luz del día? ¿Qué ha prometido la Biblia para este día? Vean, ¿qué hora es? Con razón Jesús los reprendió por no creer a Juan. Él era la luz, porque el profeta dijo que él vendría. Y allí estaba la luz manifestada. Ellos no lo vieron, ellos no lo comprendieron. Ellos pensaban que Él era el Mesías y pensaron otra cosa. Y esto es otra cosa. Ellos fallaron en reconocerlo. Jesús vino. Dos luces no pueden resplandecer a la misma vez. No puede resplandecer una luz de iglesia y la luz de Dios a la misma vez. Tiene que ser la luz de Dios que opaca la luz de la iglesia. Y eso es exactamente lo que está aconteciendo hoy día. Dios está separando el sistema de iglesia de su luz, de la palabra prometida de esta hora en la que estamos viviendo. Esa es la verdad, amigo. Puede ser que usted no quiera creer eso, pero espere y dése cuenta si es así o no. No se espere. Vale más que entre hoy mismo mientras haya oportunidad de entrar. Párrafo 47. La palabra es luz cuando es vindicada. Mientras la palabra prometida para este día no es vindicada, todavía no es luz. No puede ser. Si Dios dijo, sea la luz, y ningún sol vino a existencia, no existe ninguna señal de luz. Pero cuando Dios dijo, sea la luz, y hubo luz, cuando Dios prometió un Mesías, el Mesías vino. Entonces su palabra fue cumplida y Él fue la luz de la hora. Cuando Él le prometió a Noé y les prometió a otros y a los demás, ellos eran la luz de la hora. Y hay una luz de la hora presente. Ese es Jesucristo en el poder de su resurrección. Su palabra que es prometida para este día, las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Mayores obras, mayores cosas que Él hizo. Lo creí. La congregación, amén. Yo sí lo creo. Parece humilde, parece que pasa por encima de la cabeza de la gente. Fíjense cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿cómo podría uno hacer obras más grandes? Yo he traducido esas muchas veces, más pero de la misma cosa, mayores, dijo Él en San Juan 14:12, mayores que estas haréis. Párrafo 48. ¿No notaron ustedes cuando Él fue a convertir el agua en vino? Primero tomó el agua, una sustancia ya creada, y la convirtió en vino. Cuando Él alimentó a 5,000 personas, tomó un pescadito que una vez nadó en el agua, lo partió, lo repartió y multiplicó la creación.
Él tomó pan que una vez fue trigo, ya hecho pan, lo partió y lo repartió al pueblo, y aún se le devolvió de lo que sobró, creación multiplicada. Pero en los últimos días, donde no existe ninguna señal de creación, Él lo habla a la existencia, de todos modos y muestra ser el mismo Dios que fue en el principio. Él puede crear ardillas, Él puede crear lo que Él quiere, porque Él es Dios. Mayores cosas que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. La palabra es infalible, y tiene que ser manifestada, y tiene que ser cumplida. Mayores que estas haréis, no multiplicando, sino hablándolo a creación. Párrafo 49. Noten ahora en la palabra, cuando Él prometió. ¿Dónde? ¿En dónde estamos entonces? ¿En qué día estamos viviendo? ¿Qué hora es? La manifestación de la palabra de Dios, así como es en cualquier hora. Tienen el mensaje sobre las siete edades de la iglesia. Fíjense exactamente cómo es que cada una de esas bestias que salió y las bestias que la siguieron. Fíjense si no dio exactamente en el blanco en las edades de los reformadores y en toda edad. Exactamente de la manera que debería ser. Exactamente lo que dijo la palabra. Y asimismo se manifestará hoy el Espíritu Santo exactamente como la Biblia dijo que sería. Vemos las sombras en los cielos y sobre la tierra y todas las cosas y los concilios y las cosas que se están alistando. Y vemos manifestándose en medio de todo eso el Evangelio glorioso de Jesucristo prometido para este día. Estamos viviendo en un tiempo hermoso. Shalom a ustedes que tienen la palabra en su corazón. Escogidos antes de la fundación del mundo para oír la palabra de este día. Pero si no es así con usted, entonces será un año malo para usted por delante. Si es así con usted, es un mundo tremendo para usted por delante, o un tremendo día, un año tremendo el que viene ahora, este año nuevo. Amén, gloria a Dios. No para dar vuelta a una página nueva. Mucha gente trata de voltear una página nueva en el año nuevo para luego devolverla al día siguiente. Párrafo 50, por último. Como un cuento que yo estaba leyendo el otro día, una mujer le gritó a su esposo, quien se había levantado temprano y salió y recogió el periódico y estaba leyendo el periódico matutino. Ella dijo, ¿hay algo nuevo en las noticias? Él dijo, no, la misma cosa, pero en personas distintas. Y así es hoy día, la misma cosa. Tenemos una nueva organización, pero la misma doctrina. Le dan sus palmadas y alguien sale por acá o por allá con sus distintas fases. ¡Este es un nuevo día! El hermano Branham suena dos veces en el púlpito. ¡Aleluya! Este es un día en que nos debemos de levantar y resplandecer en el poder de Jesucristo. Oscuridad asentándose sobre la tierra. Debe de haber un día nuevo para nosotros. Sí, en verdad, haciéndolo exactamente de la manera que él lo hace. Pero fíjense a su palabra y vean la promesa que es prometida para este día y se darán cuenta si están viviendo en la luz del día o no. Cambiando el calendario no cambia el tiempo, eso solo cambia el calendario. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Shalom. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuemos con la lectura del mensaje Shalom, párrafo 51. Ahora escuchen atentamente. Hagan lo que hizo David. Pongan su futuro en su mano. ¿Cómo? ¿Cómo sabré yo qué debo hacer, hermano Branham? Ponga su futuro en su mano. No importa lo que venga o lo que vaya. Confíe en él. Él es la palabra. Ahora vean. David dijo, tu tiempo está en mi mano. Esperad en él en todo tiempo. Siempre esperad en él. Él sabía quién guardaba el futuro. David sabía. Y por eso él podía decir esto. Hay uno solo que controla el futuro. Y ese es Dios. Así que, si él controla el futuro, permítale
que lo controle a usted. Y bien, hay gente que dice, pero hermano Branham, yo he tratado y he tratado, pero espere un momento. Paciencia es virtud. Paciencia es virtud del Espíritu Santo. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Te dice, ¿cómo podré yo esperar más tiempo? Solo sigue esperando. Cuando usted ya ha hecho todo lo posible por pararse firme, entonces párese. ¿Eh? Manténgase firme. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Párese firme. Él dijo que es la verdad y es la verdad. Él dijo que acontecerá. ¿Cómo? Yo no sé, pero acontecerá. Él así lo dijo, él lo prometió. Si él lo prometió, así va a acontecer. Eso es todo. No puede demorarse. Así que solo recuerde, Dios tomó miles de años para cumplir su promesa de un Salvador que vendría. Dios tomó 4,000 años para cumplir esa promesa. Pero él sabía desde el principio exactamente cuándo iba a acontecer. Él sabía, nadie más sabía. Él solamente dijo que acontecería. Y cuando ocurrió, el pueblo estaba en tan grande desilusión que ni aún sabían cómo aceptarlo. Y esa misma cosa no se ha repetido igual. Siempre sucede así. Nunca falla. De ningún lado, siempre. ¿Qué es lo que él hizo durante estos años? Él mostró tipos de su venida. Él lo mostró en José. Si usted estudia la vida de José, aborrecido de sus hermanos, amado de su padre. ¿Por qué? Porque él era espiritual. Porque él veía visiones. Los demás no veían visiones. Ellos eran patriarcas, pero no vieron visiones, ni tampoco interpretaron sueños. Pero ellos estaban celosos de él. Y él fue vendido por casi 30 piezas de plata, sacado del pozo donde él debiera haber muerto. Se sentó a la diestra del faraón. Y cuando él dejaba el trono, sonaba la trompeta. Doblad la rodilla, viene José. Exactamente igual que con Jesús. Está a la diestra de Dios. Y cuando él deje el trono, las trompetas sonarán. Y toda rodilla se doblará. Y todos confesarán que Jesucristo es el Hijo de Dios. Exacto. Él lo mostró en tipos, como con David. Cuando él estaba ya un rey rechazado, mirando sobre Jerusalén, llorando. ¿Cuántas veces te hubiera yo juntado como la gallina a sus polluelos? Pero tú no quisiste. 54. Por todas las edades, él lo ha mostrado en tipos, sabiendo que algún día el último tipo sería cumplido y la manifestación total de sus Mesías prometido estaría en escena. Y cuando viniera la promesa completa, aunque él lo tipificó día tras día, año tras año, él lo tipificó. Y cuando vino a la realidad, ellos no lo creyeron. Él ha hecho la misma cosa. Lo ha tipificado y lo ha mostrado en las edades de la iglesia y todo. Aún hasta la hora que vivimos. Y el pueblo aún está en oscuridad. Parece como que ellos no pueden comprenderlo. ¡Qué cosa tan triste! 55. No es más que cuando uno ve a un joven en la calle, un individuo bien formado con su cabello, que se lo riza como lo hacen las mujeres, y con ropa ceñida al cuerpo, y con un suéter largo colgando, y con zapatos color púrpura. ¿Masculino? ¡Oh, vaya! ¡Qué cosa tan horrible para decir que es hombre! ¿Correcto? Luego se ve una mujer que debe ser delicada y amable y sale con pantalones de hombre, un cigarro en la boca y el cabello bien corto. ¡Qué cosa! Y decir que es mujer. Jesús llamó a María, mujer. A estas no se les debería ni decir así,
solo llamarlas hembras. 56. Noten y la hora. ¿Por qué? Algunas veces, gente que claman y piensan que son sinceros, pero una densa oscuridad los tiene en esto. La Biblia dice que ellos estarían así. Lean Isaías 6 y dense cuenta si las mujeres no deberían ser de esa manera en los últimos días. Son exactamente lo que la Biblia dijo que serían. Es la palabra de Dios. Jeremías y otros hablaron de esta hora en la que estamos viviendo ahora, porque ellos vieron el fin desde el principio. Así que vemos estas cosas y la densa oscuridad sobre el pueblo. 57. Sí, Dios por miles de años vino mostrándose en tipos y todo. Y finalmente ellos no lo conocieron cuando él vino, aunque él fue tipificado en José y David y Elías y todos aquellos. Él fue tipificado en todos ellos. Y aún no podemos comprender por qué ellos no lo vieron. Y allí estaba, allí en la Escritura, en Belén de Judea, él habrá de nacer. Encontramos eso en la Escritura. ¿Cómo es que él habría de nacer de una virgen? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 58. ¿Por qué lo mataron? Porque él se hacía Dios. Y él era Dios, seguro. Ellos mismos lo admitieron. Dijeron, él mismo se hace Dios, igual con Dios. Diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Pues él era. La Biblia dice que él debería ser llamado Consejero, Príncipe de Paz, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, admirable. Eso es lo que él era. ¿Por qué ellos no entendieron eso? Con razón él dijo, deben escudriñar las escrituras. Ellos dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Dijo, si ustedes fueran discípulos de Moisés, me conocerían a mí. Moisés escribió de mí y ellos no lo sabían. 59. Y la hora está sobre el pueblo nuevamente, cuando ellos correrán a sus credos y cosas en vez del amoroso Jesús. Recto. Estas cosas grandes vienen y los están llevando a más y más oscuridad. Y Dios lo está declarando aquí en su palabra y por señales y maravillas en los cielos y mostrando, prediciendo las cosas que luego acontecen exactamente a la hora y al minuto lo que acontecería. Y ellos continuamente siguen por la misma vía. Parece como que ellos no lo pueden evitar. Gente buena, sí señor, haciendo la misma cosa hoy como ellos hicieron allá. 60. Nosotros somos criaturas del tiempo. Dios es criatura de la eternidad. Dios es criatura de la eternidad. Él nunca comenzó y él nunca terminará. ¿Por qué no se entrega usted a él? Mire hacia arriba y resplandezca con el gozo de la luz de la palabra de Dios que está brillando hoy día. ¿Por qué es que la gente no puede ver eso, amigos? Escuchen, yo soy su hermano, yo los amo. ¿No sería más fácil para mí tolerar y seguir adelante y decir, bueno, yo me comprometo con esto, yo me comprometo? Pero es que yo no soy hecho de tal material. No, señor. Cuando es la palabra, es la palabra. Dios nos ayude a pararnos por aquello que es la verdad. Sí, señor. Eso estaría bien, seguro. Y uno recibiría más palmadas en espalda. Pero, ¿qué haré yo parado allá en aquel día cuando los dedos huesudos me apunten en la cara y me digan, tú sabías mejor, pero fallaste en decírnoslo? Ay, no, yo seré como Pablo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. La sangre de ningún hombre está sobre mí. Que esto corra por donde quiera, aún es la verdad. Dios lo sabe y él lo respalda y dice que es la verdad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Shalom, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice: ¿Vuelvan a qué? Al hermano Branham. Usted sería un necio al hacer semejante cosa. Vuelvan a Cristo y Él es la palabra. Vuelvan a Cristo. Aléjense de los credos. Vuelvan a mí no me importa que usted quizás comenzó su credo hace 500 años o que usted apenas, eso no quiere decir nada con Dios. Aquellos saduceos y fariseos comenzaron mucho antes que usted y fueron condenados. Oh, usted trata de fijar su evidencia del Espíritu Santo sobre diferentes acciones. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Los pentecostales dicen hablar en lenguas, es la evidencia inicial del Espíritu Santo. Yo he visto a brujas y hechiceros hablar en lenguas. Yo los he visto hablar en lenguas y tomar sangre de una calavera humana y profetizar y aún negar que existía tal como cosa como Dios. Yo he estado en los campamentos de los brujos donde colocan un lápiz en la mesa y lo hacen brincar para arriba y para abajo y que escriba en lenguas desconocidas e interpretarlas. Correcto. Eso no tiene nada que ver con, sin embargo, yo creo que Dios habla en lenguas desconocidas a través de su pueblo. Pero es que le dan mucha importancia a eso. ¿Por qué debe haber un intérprete? ¿Por qué debe haber un intérprete? ¿Por qué tiene que ser un mensaje a la iglesia? Párrafo 62. Luego ustedes acá dicen los frutos del Espíritu, de esa manera es como sabemos. Amor. Gozo, de esa manera es como tenemos la evidencia. Así es, entonces la ciencia cristiana los tiene vencidos a todos ustedes. Ellos ejercitan eso más que todos ustedes, pentecostales, metodistas y bautistas juntos. Fíjense qué es lo que acontece. Permítanme mostrarles los frutos del Espíritu y veremos si usted desea seguir esa línea. Vamos a tomar a Jesús. Que Dios me perdone por estas palabras que voy a decir. Voy a darle la espalda a él por un momento para mostrarles a ustedes. Tomemos el concilio de hombres aquí, este concilio de hombres aquí en esta tarde. Yo diría, párrafo 63, señores, hay un muchacho joven por aquí con el nombre de Jesús de Nazaret. No tengan nada que ver con él. ¿Quién fue el primero? ¿Qué nos enseña la Biblia? Dios es amor. ¿Quién fue el primero con usted cuando usted nació? Su amable sacerdote, correcto. ¿Quién vino a darle cuando estaba en necesidad, no tenía dinero y le prestó dinero? Su amable sacerdote, exactamente. ¿Quién le puso la mano en el hombro y en el hombro de su madre cuando estaban a punto de separarse y oró a Dios para que se reunieran? Su amable sacerdote. ¿Quién fue el que tomó parte con usted cuando usted y su vecino estaban en pleito y los reunió en compañerismo? Su amable sacerdote. Correcto. ¿Quién es el que va a decir las últimas palabras sobre usted algún día? ¿Quién es? Otros lo dejarían allí para que se pudra. Pero su amable sacerdote viene y lo bendice y envía la palabra de Dios con usted. Su amable sacerdote. Entonces, ¿qué de este individuo llamado Jesús de Nazaret? Ven, ¿de qué escuela vino él? Su amable sacerdote tuvo que sacrificar toda su vida. Su abuelo fue un sacerdote. Su tatara, tatara, tatarabuelo fue un sacerdote. Él puso todo su tiempo en la organización. Él está entrenado en la palabra. Él sabe de qué está hablando. Ahora estamos hablando de los frutos del Espíritu: bondad, amor, gozo, paz, entendimiento, longanimidad, paciencia, ven, frutos del Espíritu. ¿Qué de este Jesús, de dónde vino él? No tenemos palabra alguna que le haya salido de cualquier escuela. Todo lo que él hace es tratar de deshacer las escuelas que nosotros hemos edificado. Así como que no hay mucho fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué hizo él allá en aquellos pobres vendedores y hombres de negocios que tenían que ellos no creían? Crían ovejas, así que estos pusieron un pequeño redil y así los hombres podrían traer una oveja. Ese hombre, ese pobre hombre de negocios, él quiere ofrecer una oveja porque es del requisito de Dios.
Este trae la oveja para venderla al hombre de negocios y así él puede ofrecerle para su alma. ¿Qué es lo que ha hecho este Jesús de Nazaret? Les tumbó las mesas a patadas, tomó un poco de cuero y lo trenzó y con eso echó fuera a esos sacerdotes y llamó a su amable sacerdote una víbora en la hierba, un hipócrita. Párrafo 65. Ahora, ¿dirá usted que eso es fruto del Espíritu? Ciertamente que no. Entonces, ¿a dónde está llegando su fruto del Espíritu? Es como cuando pensamos de compasiones. Y él pasando por una multitud de gente, multitudes acostados, ciegos, tullidos, afligidos, secos, cojos, paralíticos, y no sanó ni uno de ellos. Y él llenó de compasión. Personas con una mente carnal nunca lo entenderán. Los seminarios no lo enseñan. Es una revelación, ciertamente. Allí terminan los frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? Aquellos sacerdotes tenían 10 veces más el fruto del Espíritu. ¿Cómo va uno a saber cuál es lo correcto? La manifestación de la palabra hablada de Dios siendo manifestada a la luz de la hora. Ciertamente, allí tienen lo que es la evidencia del Espíritu Santo, creyendo la palabra de Dios cuando es manifestada. Él era la palabra manifestada. Y algunos de ellos allá lo negaron, se rieron, se mofaron de él y lo llamaron un adivino, algún espíritu maligno. Allí está la evidencia hablando en lenguas y la evidencia de los frutos. La única evidencia que hay es cuando el hombre cree la palabra escrita. Cuando esta es vindicada, camine usted en esa luz. Jesús era la luz de la hora porque él era la palabra prometida de la hora. Y él trató de decirles, pero ellos estaban en demasiada oscuridad para entenderlo. Así es hoy. Ahora nosotros somos criaturas de tiempo. Encomiende sus caminos a él y él traerá un buen futuro porque nosotros le vemos como él es en la palabra. Ustedes han visto que él vindica la palabra prometida de este día. Lo pueden ver en las señales de la luna, lo pueden ver en las iglesias. Recuerden, usted dice en la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Un momento. La luna representa a la iglesia. Jerusalén es la ciudad religiosa más antigua que se conoce en el mundo. Melquisedec vino de esa ciudad, rey de Salem, rey de paz, rey de Jerusalén, correcto, la ciudad más antigua en el mundo. Y esa fue una luna, como donde fue establecida la ley. Y aquí viene esta ola de oscuridad gentil. Él dijo que ellos, la iglesia, hollarían las paredes de Jerusalén hasta que la dispensación gentil sea cumplida. Y aquí está. Estamos viviendo en eso. Ella está regresando, tan cierto como mi nombre es William Branham. Sí, señor. Lo podemos ver. Hay sombra sobre ella. Fue mostrado de antemano, predicho, llamado fuera a los elegidos. Ellos siguen a tientas en la oscuridad. Los demás, mientras prosigue. Muy bien. Párrafo 67. Ahora vemos su palabra vindicada. Nosotros creemos. Y si él vindica la palabra de hoy, lo que es, ¿qué me importa a mí lo que trae el año? ¿Qué me importa lo del año entrante? ¿Qué me importa si hoy vivo o muero? Toda palabra que él prometió será vindicada cada una. Si él lo puede hacer hoy después de haberlo prometido hace 2000 años y desde hoy falten 100.000 años, Jesús sí regresará a la tierra en un cuerpo visible por una iglesia redimida, la novia, y la sacará de aquí. Sin importar lo que viene, lo que va, las modas, lo que sea, y la gente puede seguir en completa oscuridad y creer cualquier cosa que deseen creer. Pero Jesucristo sí regresará otra vez. Por lo tanto, yo confío el futuro a Él, Señor Dios. Yo no sé qué cosa trae el mañana, pero yo sé que tú controlas el mañana. Amén. Párrafo 68. Su palabra es como una gran sinfonía. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez una sinfonía? Bueno, todos. Ahora recuerden, una sinfonía es cuando se toca la música en un drama. Yo creo que tengo eso correcto, una sinfonía. Pedro y el lobo.
¿Recuerdan eso, aquel cuento? ¿Cómo es que ellos, yo he oído eso, cómo es que con los tambores hacen que el pajarito carpintero picotee? Y luego Pedro sale y el gruñido del lobo y el toque de los pitos, una sinfonía. 69. Ahora, si usted no entiende una sinfonía, eso es mucho ruido para usted, si no lo entiende. Usted tiene que comprender lo que es. Todo es hecho por señales y movimientos, pero eso forma un drama en esta sinfonía. Ahora, notamos que el único que entiende una sinfonía es el compositor y los que están interesados en conocer de eso, que conocen sus cambios, saben qué está sucediendo. El compositor conoce cada movimiento desde el fin hasta el principio, o desde el principio hasta el fin. ¿Sabían ustedes eso? El que lo escribió, él compuso esto, él conoce cada pequeño empalme. Si él conoce cada empalme, de la misma manera tiene que conocerlo el director para dirigirlo. Ahora, ¿cómo va usted a torcer su credo en eso? Un pequeño error de esa vara es señal, una pequeña señal mal hecha en el empalme. Hará que se desvíe toda la orquesta, toda la sinfonía estará en ruina. Ahora, usted sabe que eso es verdad. El compositor y el director tienen que estar en el mismo espíritu. Párrafo 70, por último. Por eso es que el ministro y la palabra de Dios, la gran sinfonía de Dios que él ha estado tocando desde el primer alba, el ministro en la palabra, no debe mirar aquí y decir, yo creo que esto debe de ser, se debe de hacer eso de esta manera. Él tiene que seguir tal como la hoja de música dice que lo haga. Y así es como el Evangelio tiene que ser predicado, así como la palabra dice que se haga. Ustedes saben que si se le mete un credo, la cosa está todo mal. Todo tiene que cuadrar para hacer que el drama salga exactamente bien. El director tiene que dirigirse por lo que ha dicho el compositor, el ritmo exacto, la música también. Ahora observe, todo es hecho por señales y tiene que ser la señal correcta para producir el sonido correcto. Pablo dijo, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora usted puede ver el compositor, Dios, quien escribió la Biblia, es completamente la revelación de Jesucristo. Él ya conocía los cambios de tiempo. Y el hombre, el director que está dirigiendo la señal de la edad, él tiene que seguir exactamente con las señales de la Biblia. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Shalom, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Shalom del año 6401-19, párrafo 71. Oh, hermano, hermana, ¿qué pasa con el mundo? ¿Por qué estoy loco hoy? ¿Yo? ¿Hay algo mal en algún lugar? La sinfonía no está en armonía con la hoja de música. Ellos están fabricando credos de iglesias y cuánta cosa más, cuando es la palabra que debe ser predicada y manifestada. Algo está mal con los directores. Luego toda la banda está confundida y no saben qué hacer. Todos están enredados. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Esto cómo aconteció? Ahora ellos no saben qué hacer, esparcidos, porque nunca llegó en armonía con la palabra. Eso es lo que pasa con nuestros así llamado avivamiento del último día. Eso es lo que pasa con nuestros mensajes pentecostales. Hemos perdido el ritmo de la Biblia. Fuimos y nos organizamos como ellos hicieron allá. Ella se salió del ritmo. Que Dios tenga misericordia. Ojalá tuviera yo palabras para hacer eso penetrar como fuera, que yo lo pudiese abrir y llenarlos. 72. Que no pueden ver, mi hermano, mi hermana, tiene que estar en armonía.
El director tiene que estar con la palabra. Cuando la palabra dice una cosa, no diga a usted otra cosa. Eso le dará la señal equivocada. Entonces, toda la cosa se sale del ritmo. ¿Correcto? La palabra de Dios es una gran simpatía, una sinfonía, mejor dicho. Perdónenme. Usted tiene que comenzar como él en la música. Usted tiene que comenzar con él. Note. Entren en el ritmo. Usted dirá, bueno, yo me uní a una iglesia. Ese no es el ritmo. Yo también me uní. Eso no es el ritmo. Yo fui al altar y yo dije, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Satanás es la misma cosa. Ese no es el ritmo. ¿Ven ustedes? Es que se ha salido del ritmo. ¿Qué pasó? Quizás algún director le dijo, estreche la mano y registre su nombre en el libro. Únase a nuestro club, a nuestra organización. Todos están fuera del ritmo. Entonces, cuando la cosa verdadera comienza a acontecer aquí, entre un grupo pequeño, usted dirá, bueno, ¿y qué de eso? Ellos están fuera de armonía. Regresen a la palabra y vean quién está fuera de armonía. Vean lo que Dios prometió. Vean lo que el compositor ha dicho al respecto. 73. ¿Ven? Es que tienen a todos en su audiencia. Es la razón que el mundo está mirando por todos lados. Cuando la iglesia debería ser admirada como una estrella brillante y resplandeciente, una luz asentada en un cerro, que ningún hombre puede brillar más, ningún hombre la puede ocupar, perdón, opacar. Y hoy día es el hazme reír del mundo entero, porque los directores de la sacaron de la armonía del compositor. ¿Ve lo que quiero decir? Están dando pasos que no existen. Los músicos ya casi no saben qué hacer. La iglesia, todos están en un enredo. Hemos estado hablando de toda cosa por todos los años y condenándola y ahora uniéndonos con eso. O algo está mal en algún lugar. 74. Note, uno tiene que comenzar en la música así como él. Entre en el ritmo, entre en la palabra prometida, vea cómo él lo hizo allá en el principio, vea cómo él lo hizo a la mitad de la edad, vea cómo él lo hace hoy, siempre igual, observe al director, cómo es que él lo hace, si él no lo hace, si él lo apunta a usted a alguna organización, jamás hubo un director que hizo eso, un director siempre lo apunta a uno a la palabra. Los profetas de la antigüedad apuntaron a la palabra. Ellos eran la palabra. Ellos vivieron la palabra. ¿Y qué hizo eso? Eso manifestó a Dios. Eso vivificó la palabra escrita para ese día. Por cuanto a ellos llegó la palabra. A ellos fue revelada. Esa fue su roca. Aleluya. 75. Jesucristo, la palabra de Dios, es nuestra roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra revelada de Dios, Shalom, al creyente verdadero. Paz, estamos en el tiempo del fin. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación de la palabra. Uno dijo, bueno, tú eres un gran hombre. Tú eres como Moisés, tú eres un gran hombre. Tú eres como, eso no es. Pero la revelación dijo, tú eres el Hijo de Dios. Dijo, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta verdad revelada, edificaré mi iglesia. ¿Qué es? Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo todavía es Dios. Él es el mismo hoy, manifestándose como era Moisés y Elías y los demás, y Jesús, y el mismo Dios hoy. Por eso es Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por todos los siglos. Hebreos 13, 8. ¿Ven? Ellos no lo apuntaron a un grupo, más bien lo apuntaron a uno, a una persona. Lo apuntaron a uno, a una palabra, Dios. ¿Dónde comienzo yo, hermano Branham? 76. En la cruz. Comience en la cruz con él. Arrepiéntase, crea la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Después siga con el ritmo del resto de la palabra. Usted dice, bueno, ¿qué debo hacer? Siga con el ritmo de la palabra. Sí, arrepentimiento es la primera cosa. En reconocimiento, haga eso. Ese es su primer paso. Ponga su siguiente paso donde dice la palabra. Siga, siga y siga. Y así marchando con él. No rompa el ritmo. Si usted es parte de la sinfonía de Dios, no rompa el ritmo de la palabra. No pregunte.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué aconteció esto? Yo lo intenté, hermana Branja, y cuando ellos me echaron, ¿sabe usted qué hice? Por poco me moría de hambre. No pregunte por qué. Él conoce el ritmo, cómo es que tiene que cambiar y qué dobleces tiene que dar. Sí, señor, porque así está escrito. Él conoce todo, él conoce el ritmo. No pregunte por qué, créalo. 77. Dios se ha movido por el tiempo de la historia con su palabra prometida en cada edad y nunca ha fallado ni ha quebrantado el ritmo por el poder de Dios cuando era asunto del pueblo vindicado y elegido. El ritmo de su palabra en los días de Noé, el ritmo de su palabra en los días de Noé, en los días de Moisés, en los días de Elías, en los días de Juan, en los días de David, en los días de Jesús y así lo demás, manteniendo el ritmo de la palabra. Por todo, nunca lo ha quebrantado y él ha descendido a través de toda la historia y la simiente elegida que lo vio y lo creyó ensamblaron perfectamente con ese ritmo. 78. Los otros dicen, bueno, pero la iglesia dice, eso no tiene nada que ver. Usted no nació para hacer eso. Usted no ha nacido en la palabra porque usted nació en Cristo. Cristo es la palabra. Repito, perdón, eso no tiene nada que ver. Usted no nació para hacer eso. Usted ha nacido en la palabra, porque usted nació en Cristo. Cristo es la palabra, sí, señor. Cada uno en su edad. Usted dice, bueno, yo solamente le voy a decir, hermano Branham, yo no puedo mirar hacia adelante. Entonces mire hacia arriba. Dios prometió, si usted mirara hacia arriba para mirarlo a él, shalom, paz, la paz de Dios descanse con usted. Usted dice, hermana Branja, entonces, ¿por qué las otras se mofan de mí? Usted sabe, otras se mofan de mí y dicen que yo tengo cabello largo, que soy anticuada para las mujeres, los hombres, porque yo creo la Biblia, tú ya no tienes más compañerismo con nosotros, nosotros no te podemos aceptar porque tú crees así y asá, y saben ustedes que así exactamente está escrita la palabra. Entonces Dios está obligado a ustedes a respaldar eso. Ciertamente, no importa lo que ellos digan para burlarse, Dios es un Dios celoso. Recuerden, sufriendo por causa de su palabra son los dolores de crecimiento de su gracia. Cuando uno sufre por causa de su palabra, solo son los dolores de crecimiento. Usted sabe, como un muchacho de 10, 12 años de edad, tiene dolores, llega y dice, mamá, me duelen los brazos, me están doliendo mis piernas, y así. Son dolores de crecimiento. Eso muestra que él tiene buenas vitaminas. Él está creciendo. 79. Y cuando alguien empieza a burlarse de usted diciendo, ella es anticuada, mírenlo, él es, oh, yo les digo, él antes era muy bien. Solamente recuerden, son dolores de crecimiento. Es que la persecución le sirve de bien. Son dolores de crecimiento. Oh, sí, él permite cruces y encrucijadas y empalmes. Él siempre hace eso para perfeccionarnos para su servicio. Él permite que esas cosas nos sucedan. ¿No pueden entender eso? La congregación dice, amén. Él hace eso para poder perfeccionarlo a usted, para el llamamiento al cual él le ha llamado. Esos son sus dolores de crecimiento. Él hizo así a Daniel. Ustedes saben, él obró así con los jóvenes de Hebreos en el horno ardiente. ¿Qué les hizo el horno ardiente? El horno ardiente solo sirvió para desatar las cuerdas que los tenían sujetos. Eso es todo lo que les hizo el horno. Solo les quemó las ataduras. 80. Algunas veces se requieren pruebas para romper de nosotros las cuerdas del mundo, para sacarlos a usted del mundo. Puede ser que primero tenga que sacar de sus credos, como el hombre ahogándose en el río. Primero uno tiene que sacar al hombre del río antes de poder sacar el río del hombre. En veces así es como Dios tiene que hacer. Permita usted que lo echen fuera una vez, después le sacarán el mundo de usted. Primero tiene que sacarlo a usted del mundo. Algunas veces estos dolores de crecimiento hacen eso. Oh, sí, Dios separa firme la palabra prometida para cada año nuevo. Él separa en la palabra este año.
para cumplir lo que Él tiene prometido para este año. Lo que sea, yo quiero estar en todo el centro de su voluntad, en el futuro, como ellos lo hicieron ayer. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Shalom. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1964. Continuando con la lectura. Hermana Reina, los párrafos 81 al 90. Amén. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Shalom. Párrafo 81. Como Abraham, cuando él llegó a su encrucijada, él no sabía cómo lo iba a hacer. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Él esperó 25 años por eso. Finalmente llegó el hijo. Luego dijo Dios, ahora, por este hijo yo voy a hacerte el padre de muchas naciones. Llévalo allá arriba y mátalo. Llévalo allá arriba y mátalo. Destruir la misma cosa por la cual él había esperado por 25 años. Llévalo allá arriba y mátalo. Abraham no se preocupó. Eso nunca lo molestó. Él recogió la leña y la colocó sobre un asno y se llevó a su hijo. Lo llevó a la cumbre del cerro para ofrecerlo, porque Abraham sabía que lo había recibido como uno de entre los muertos. La matriz de Sara estaba muerta. Él estaba estéril, así que no había ninguna manera. Y él ya tenía 100 años y ella 90. Así que él llegó por una palabra prometida. El mismo Dios que le hizo la promesa diciendo, yo te haré padre de naciones, después de 25 años, y siendo él de 100 años, él y su esposa recibieron el niño. Si Dios le dijo que lo ofreciera, Dios también podía levantarlo. Amén. 82. Alabado sea Dios, hermanos. Yo me siento bien, me siento religioso. ¡Oh, qué bien me siento! Yo sé esta cosa, Él puede levantarlo nuevamente. Nosotros nos pararemos firmes sobre esa inadulterada palabra de luz. Para esta hora, Dios nos levantará cuando esta generación aparezca como luces brillantes en contra de esta generación. ¿Amén? Con razón Él dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con su generación y condenará a esta, porque ella vino de las partes más lejanas de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está aquí. ¿Cómo es que aquella reina allá, siendo una pagana, vio aquella luz? Y viajó a través de muchas millas por el desierto, 3 meses sobre el lomo de un camello, para oír la sabiduría de Salomón. Y los demás parados allí, con Salomón siendo un tipo, una figura de él. Y después llegar y ver a Wesley, Lutero y todos los demás, las denominaciones allá. Todas siendo una figura y un tipo de lo que está aconteciendo ahora, y ellos lo pisotean. Oh, muy bien, 83. Así que el año nuevo es determinado por Dios. Determine usted mantenerse en su palabra. Camine donde la palabra dice que camine. Mientras ahora llegamos a la conclusión, como hizo otra simiente elegida en su día cuando ellos vieron la palabra. ¿Qué hicieron ellos? Ellos anduvieron en aquello. Si eran simiente elegida en otras edades, porque él es la palabra infalible. ¿Cuántos creen que Jesucristo es la palabra? La congregación dice, amén. Oh, vaya, 84. Escuché un programa el otro día de una cierta denominación de gente, el señor
HMS Richard, dijo que él había escrito el libro del año. Yo no quiero estar en desacuerdo con un hombre como él. Sin embargo, siendo un adventista del séptimo día, yo no estoy de acuerdo con la doctrina adventista del séptimo día. Pero yo ciertamente aprecio el hombre, pero yo estoy en desacuerdo con él. Ese quizás sea el libro de HMS Richard para el Año Nuevo. Pero mi libro y su libro para el Año Nuevo es el libro del Año Viejo, la Biblia, la Palabra de Dios. Solo hágala usted vivir para lo que fue prometida vivir. Sí, señor. Y cada año que viene y cada año que ha pasado, Él es el Dios eterno, viviendo a través de la palabra eterna que Él habló. Cuando toda verdad de la Biblia y toda promesa en la Biblia ha sido vindicada, así como ha sido a través de todos los años, así como Dios prometió que Él destruiría el mundo con agua, y Él lo vindicó por Moisés o por Noé. Él prometió que enviaría un libertador y sacaría a Israel de Egipto. Ellos habían peregrinado por 400 años. Él lo hizo exactamente. Y Él juró que levantaría a David. Y como David sería un hijo, o más bien, Cristo sería su hijo, por medio de David vendría Cristo. Como Él juró que lo haría, Él lo hizo exactamente. Él prometió que enviaría a Juan el Bautista antes de la venida de Jesucristo. Él lo hizo exactamente. Él prometió que enviaría el Mesías. Él lo hizo exactamente. Él prometió que el mundo se envolvería en un gran grupo de organizaciones y que se haría en un sistema, un poder conocido como la bestia y que estaría sentada allá sobre siete montes. Eso se ha hecho exactamente. ¿Cómo la iglesia sería perseguida hasta la muerte? Ellos han hecho eso exactamente. 86. ¿Cómo es que ellos surgirían en la reformación? Así sucedió exactamente. ¿Cómo Él prometió que sería cada edad? Y Él prometió para esta edad. Y aquí está Él hoy, vivificando esa palabra, igual como lo hizo allá en el principio, ciertamente. Y cuando toda promesa es cumplida, sorbida es la muerte en victoria, y Jesús vendrá, y la última es vindicada. Entonces vendrá una paz eterna sobre la tierra, y un shalom eterno, la paz, reinará sobre la tierra. Cuando Jesús vino, el príncipe de paz, ¿por qué no hubo paz? Porque toda la palabra no fue cumplida en su día. Él la está cumpliendo hoy. Pero cuando toda su palabra prometida, la cual fue el pensamiento de Dios, una palabra es un pensamiento expresado. Dios en su pensamiento lo pensó y lo expresó por medio de sus profetas. Y ahora tiene que ser cumplido. Y cuando Él nos preanunció estas cosas para que nosotros no erráramos ni tambaleáramos en la oscuridad, luego cuando nosotros lo veamos siendo cumplido. Ahora, Él prometió enviar a Cristo por segunda vez. Y cuando Él lo haga, cuando Cristo venga por segunda vez, habrá un shalom eterno. Escuchen, amigos, mientras terminamos, recuerden, la Biblia es la fuente de toda sabiduría. No viene de doctor, PhD, LLD, procede más bien de la palabra de Dios. Había centenares de doctores de divinidad sentados allí, y un muchacho de 12 años de edad los calló a todos, porque él era la palabra. El muchachito no tenía nada de educación, sin embargo, él era la palabra. Por cuanto él fue la luz hablada para ese día, él estaba manifestando esa palabra. La palabra estaba en él. Eso tenía que ser.
Con razón lo que él hablaba acontecía, porque él era la palabra. ¿Entienden? Todos los que entienden digan amén. La congregación dice amén. Él era la palabra. 88. Recuerden, la Biblia, no algún libro del año escrito por hombre. Que toda palabra de hombre sea mentira, mas la mía verdadera. Y sectas y religiones y todo lo demás lo tienen tan conglomerado cuando se envuelven muchos hombres en el asunto. Dios nunca ha tratado con tal grupo. Si Jesús volviera hoy, él se pondría al lado de los metodistas, de los bautistas, de los adventistas, testigos de Jehová, ciencia cristiana, pentecostales, presbiterianos. No, señor, ciertamente él no lo haría. Es un asunto individual, usted y Dios. No hay dos hombres que vean ojo a ojo, todo igual. No existen dos dedos pulgares iguales. Dios trata con el individuo. ¿Y cómo sabe usted si tal persona está correcta o no? Revise y vea si él está con la palabra. Si él está con la palabra, entonces Dios está tratando con él. Si no es así, entonces otra cosa está tratando con él. ¿Ven? Correcto. 89. Recuerden, la Biblia es la fuente de toda sabiduría y contiene todas las esperanzas del futuro. Shalom, la paz de Dios. Como una historia que fue relatada una vez de un muchachito que perdió a su papá antes que tuviera suficiente edad para conocer a su papá. Era un infante cuando murió su papá. Un día, cuando tenía como de 10 a 12 años de edad, él tenía otro hermano llamado Juan. Él fue a su hermano y le dijo, oye, Juan, el cual era varios años mayor, y le dijo, ¿te acuerdas de papá? Dijo, sí. Dijo, ¿cómo era él? Dijo, bueno, él era un hombre alto y él era un hombre muy bueno. Él siempre era bueno con mamá y era amable conmigo y él era amable con todos. Él dijo, bueno, Juan, ¿eso es todo lo que tú sabes de él? Él dijo, bueno, deja decirte, dijo Enrique, dijo, todos dicen que yo me parezco a él. Y dijo, todos dicen que yo tengo una naturaleza como él. Él dijo, oh, eso está bien. Eso es lo que yo quería saber. Dijo, cuando te veo a ti, yo veo a mi papá. Allí está. Cuando el mundo vea a Jesucristo, eso será en usted. Cuando esta palabra que está escrita de hoy, 90, ¿dónde ve usted a Jesús? ¿En David? Cuando la palabra fue manifestada a través de él, ¿cómo ve usted a Cristo, a Dios, en Elías, en el carro subiendo al cielo? ¿Ve a Jesús en Elías? Porque la palabra fue vindicada. ¿Cómo lo ve uno en Moisés? Jesús estaba en Moisés. La Biblia dice así, ¿ven? Correcto. Él era la zarza ardiendo que estaba con Moisés en el desierto. ¿Cómo es que la gente va a conocer a Jesucristo? Cuando ellos o él lo vean a él en usted, cuando ellos vean a Jesús en usted, porque él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre, ¿correcto? La congregación dice amén. Así es como ellos, el mundo, conocerá. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Y para concluir con este glorioso mensaje titulado Shalom, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1964, párrafo 91 dice, no será porque los pentecostales unitarios sean mayores que los pentecostales de dos, o que los de dos sean mayores que los trinitarios, o lo que sea.
No porque los metodistas sean mayores que los bautistas, o los bautistas del sur se ganaron el premio este año entre todas las iglesias bautistas, todas las protestantes. Ellos obtuvieron más miembros este año que todos los demás, según entiendo yo, por la cuenta. Eso no los hace a ellos algo diferente. Dios no los conoce por números. Los paganos les exceden en números a cualquier tiempo. Los católicos les han ganado a todos ustedes. El mahometismo les ha ganado a ellos. Bien. Usted es conocido cuando Jesucristo vive en usted, por medio de su misma vida, y la palabra prometida de este día se refleja. Ven. Párrafo 92. Ahora, la misma palabra que fue reflejada en Moisés no podía ser reflejada en Elías, porque ese ya era otro día. La misma que fue reflejada en Noé no podía estar en Moisés, porque ven, Noé construyó un arca, Moisés guió a un pueblo, exactamente lo que fue prometido. La misma luz que fue reflejada en uno no se encontraba en el otro, pero uno habló del otro. Todo el Nuevo Testamento habla de esta hora. Jesucristo habla de esta hora. ¿Quién es entonces algún hombre? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestándose, reflejando la luz sobre la palabra que Él prometió para este día. Cuando los hombres ven que usted vive como Él, cuando Él ve su carácter y su conducta con la palabra tan exacto como fue Él, la palabra siendo manifestada, entonces el hombre verá a Jesucristo. Ellos no tendrán que mirar por todos los lados diciendo, ¿qué es lo que enseña este credo? ¿Qué enseña aquel credo? Ellos sabrán qué es Dios cuando lo vean a usted. 93. Shalom, que la paz de Dios sea luz sobre usted. Y cuando la palabra de Dios es vindicada en esta edad, completamente, y usted vea eso y lo crea, shalom a usted. Encare el año nuevo con esto. Póngalo a él, como dijo David. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está en mi diestra. No seré conmovido. Si usted se encuentra con la muerte este año, ¿qué importa? Dios ya prometió que lo levantaría. Si un accidente lo mata, ¿qué importa? Usted tiene vida eterna. Yo lo levantaré en el día postrero. ¡Amén! ¿Qué si algo acontece? No importa lo que sea, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Hambre, peligro, desnudez, no importa lo que sea. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, y Él es la palabra. ¡Shalom! Inclinemos nuestra cabeza ahora todos. Mantenga su cabeza inclinada un momento. ¡La paz de Dios! Mucha. Como lo fue en los días de Noé, donde ellos estaban comiendo, tomando, casándose, dándose en casamiento. Un reno, Nevada, y todo el mundo como una zona roja. Así será en la venida del Hijo del Hombre, como fue en Sodoma, donde Dios fue manifestado en un ser humano a quien Abraham llamó Elohim, el todo suficiente. Allí estuvo, comió carne, tomó leche y pan, y pudo decir lo que Sara estaba pensando detrás de ella, detrás de él, en la tienda. Él dijo, eso regresará nuevamente en la venida del Hijo del Hombre. Un poco más, y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Los judíos regresando a su tierra. Las cosas que están ocurriendo en este día, el tiempo me impide empezar a controlar, a contarles lo que está ocurriendo. Pero nosotros lo vemos. ¿Qué es? La palabra hecha manifiesta. ¿Qué piensa usted que hicieron los hebreos cuando ellos vieron la palabra hecha manifiesta con una promesa? Ellos se alistaron para salir de aquella tierra. Si usted no está listo hoy, amigo, comience este año nuevo correctamente. Comiéncelo con su mano en la mano de Dios, la palabra de Dios en su corazón, diciendo, Señor Jesús,
Yo no sé qué parte de esta sinfonía tú quieres que yo toque, pero cuando venga el empalme para que yo sea perseguido, que se rían de mí, que se mofen de mí, yo todavía me pararé firme, que tu sinfonía no vaya a ser desordenada por culpa mía. Yo me mantendré con tu palabra, no importa lo que sea, yo me pararé allí, firme. Perdón. Y cuando la muerte toque a mi puerta, eso es parte de la sinfonía. Yo sé que igual como me trajo la muerte en la puerta, también me traerá la resurrección y tú me levantarás otra vez. Eso es parte de tu sinfonía, Señor. Permite que yo sea parte de eso hoy. ¿Lo permitirás? Párrafo 96. ¿A cuánto les gustaría hacer ese voto y decir, al comenzar este nuevo año, hermano Branham, y aún con este culto, ahora mismo, yo ahora le prometo a Dios pararme y nunca fallar de quedarme con su palabra prometida y vivir exactamente como Él ha prometido, en mansedumbre y humildad, que Dios pueda tomar mi vida y colocarla dentro de su gran sinfonía, ese mismo grupo que levantará en los últimos días? Yo voy a levantar mi mano, hermano, Fran. No a usted, sino a Dios. Recuérdeme en oración. Dios lo bendiga por todos lados. El Señor les bendiga. Mis manos también están levantadas. Mil disculpas, continuamos. Párrafo 98. Señor, recíbeme a mí. Señor Dios, nunca permites que enfoque mi mente como Judas sobre un dólar más o sobre alguna moda del mundo. O alguien que me palmee en la espalda diciendo, oh, hermano Branham, este es. No, no, Dios, nunca permitas que eso me pase a mí. Yo solo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Yo seré un hermano a los hombres y haré todo lo que pueda, Señor. Y amaré a la gente con todo mi corazón. Pero, Señor, nunca permitas que yo me mueva de esta palabra. Yo me quiero levantar en el día postrero. Y solo aquellos que están incluidos en esta gran sinfonía, Señor, como yo he tratado de explicarlo en esta tarde, aquellos son los que aparecerán al fin de la hoja de música, cuando la gran resurrección y todos los ángeles aplaudan sus manos y los santos entren marchando. Son aquellos quienes actuaron esa parte de esta gran drama. Rogamos esto, Señor. Nosotros sabemos que un drama se cambian de máscara y cambian de una cosa a otra. Y eso es lo que tú hiciste. Tú viniste del Espíritu, Dios, el gran Jehová, y te pusiste la máscara de un ser humano. Cambiaste tu estilo. Tú cambiaste. Extendiste tu carpa. Descendiste de Dios y llegaste a ser un hombre para que pudieras morir, para así redimir al hombre. Cambiaste tu máscara. Luego, una vez más, lo has cambiado. Y te has enmascarado en el pueblo, quienes creerán y actuarán según la palabra que has escrito aquí. Bendito los ojos que ven esto. Bendito los corazones que reciben esto. Bendito los oídos que escuchan esto, porque vendrá una resurrección cuando la sinfonía haya terminado. Dios, permite que todos nosotros estemos ahí. Lo permitirás. Bendice este pequeño grupo. Hablando de esta manera, Padre, sabemos que esta cinta va por todo el mundo. Y aquí está un pequeño grupo muy fino sentado aquí, hoy, esta audiencia visible aquí en Fines. ¡Oh Dios! 15 años de predicar duro y regañar. Y Dios, tú conoces la razón, el amor. Amor es castigar.
Amor es reprender. Amor es disciplinar. Oh Dios, permite que me pueda entrelazar yo con este pueblo durante esta semana y que tú nos disciplines, Señor, a tu palabra. Que podamos ver tu poder levantar a los enfermos y a los afligidos, que los ojos de los ciegos sean abiertos, que el gran Espíritu Santo entre visiblemente aquí en este lugar. Que cada ministro y cada iglesia estén encendidos. Concede, Señor, que en la convención venidera de los hombres de negocio encienda el corazón de cada hombre de negocio en toda la ciudad. Concédelo, Señor. Nosotros no sabemos qué hacer, solo pedir y creer que así será hecho. Nos encomendamos a ti por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y ahora vamos a ponernos de pie. Párrafo 99. Yo soy pobre de lenguaje. No pronuncio bien mis palabras y quiero decir esto porque me sentí obligado a decirlo. ¿Cuántos de aquí levantarán su mano mostrando que entendieron lo que quise decir con la sinfonía de Dios? Levanten su mano. Gracias. Bien. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Entonces es una sinfonía. Bien. Usted se dará cuenta que eso llega a un empalme y todos se estarán preguntando. Yo los llamo empalme. Yo no sé de música. Un músico aquí, pues él me perdonaría de mi modo brusco. Pero eso es, están tocando aquí y tienen algo que actuar. La cosa bajará demasiado. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? Pero vea, si usted entra en el ritmo, lo entenderá. Esa es la única manera que usted entenderá a Dios, es entrando en el ritmo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo haré yo, hermano Branham? Yo soy un verdadero metodista, bautista o pentecostal. Ese no es el ritmo. El ritmo es Dios. Dios es la palabra. La palabra es Dios. El ritmo de Dios es obedeciendo su palabra. Entonces, cuando usted obedece la palabra, Él le muestra el ritmo directamente a usted. Luego usted toma su lugar. Cuando eso baja, baja, baja o sube, lo que sea, usted conoce los empalmes. Hay veces que usted dice, ¡oh, dolores de corazón y pruebas! Párrafo 100. ¿Qué no dijo Dios? Todas las cosas obran para bien a los que me aman. Mientras que yo estoy desarrollando mi sinfonía. Y usted entonces se da cuenta que es afligido y golpeado y perseguido y que se mofan de usted. Recuerde, esa es la porción que debe ser de esa manera. Si eso no es de esa manera, entonces la sinfonía está fuera de tono. El gran compositor sabe exactamente lo que contiene. Él sabe. Él lo conoció a usted desde el principio. Él puso su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Creen ustedes de eso? La congregación dice amén. Él conoce lo que usted debe hacer. No importa a qué nivel baje. ¿Qué tan oscuro parezca? Así tiene que ser. Pero recuerden, si llega hasta la sombra de la muerte, yo soy la resurrección y la vida, yo lo levantaré nuevamente. Y cuando el gran director desciende y baje esa vara, entonces el tiempo no será más. Cuando ese ángel de Apocalipsis capítulo 10 ponga un pie sobre la tierra y uno sobre el mar y un arco iris sobre su cabeza, él juró que el tiempo no será más. Cuando venga ese tiempo, entonces usted se levantará de entre los muertos. Mientras que los demás se quedan allá, usted entrará. Quédese en la sinfonía. Quédese en la palabra de Dios. No importa qué tan duro sea, quédese con la palabra. Donde sea que Dios está sonando. Hay veces que Él causa problemas para romper las ataduras y así librarlo. Él hace eso. Usted dice, bueno, yo no sé qué haría yo, pero Él sí. ¿Qué diferencia? Usted solo está tocando la parte. Él es quien lo tiene a usted en su mano. Él lo dirige a usted. Recuerden, todo es hecho por una señal. Vemos la hora en que estamos viviendo, por la señal en que estamos viviendo. Así que nosotros sabemos qué hace hoy la sinfonía. Es un tiempo de separación, tomando la luz de las tinieblas. Vamos a decirlo juntos para que no se les olvide.
Porque yo siento decir esto, el hermano Branham y congregación hablan juntos. Está tomando la luz de las tinieblas. Vamos a decirlo otra vez. Está tomando la luz de las tinieblas. Párrafo 102. Esa es la sinfonía de Dios. Él la está mostrando en los cielos. Él la mostró en los pizarrones. Él la está mostrando por medio de sí mismo. Él la prometió en la palabra. Lo vemos vindicado. Él está separando el trigo de la paja. Él está tomando la luz de las tinieblas. ¿Le creen a Él con todo el corazón? La congregación dice amén. Entonces cantemos nuestro buen himno. Yo quiero dirigir una palabra a los pastores. Solo un minuto. Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por despedir sus congregaciones y traerlas aquí. A ustedes, pastores allá, yo ciertamente les agradezco. Yo solo estoy aquí. Párrafo 103. Permítame decir, hermanos, puede haber metodistas, bautistas, presbiterianos, ¿escuchan ustedes? Yo hablo igual a los pentecostales como a ustedes, igual. ¿Ven? No es si yo no puedo estar en desacuerdo con un hombre durante y todavía amarlo. Porque si yo estoy en desacuerdo con él, solo para estar en desacuerdo, yo sería un hipócrita. Y no sería digno de pararme aquí. Pero si yo estoy en desacuerdo con él, a pesar de compañerismo y amor y entendimiento, no importa lo que él haga. Él todavía es mi precioso hermano. Yo me paro con él. Sí, verdaderamente. Correcto. Si eso no está en mi corazón, entonces que Dios me quite de este púlpito. No soy digno de pararme aquí. Correcto. Yo digo eso por amor. Y algo que veo que está por delante. Y hasta aquí, Él nunca ha permitido que yo esté equivocado en eso. Porque siempre ha sido su palabra. Así que Dios les bendiga. Párrafo 104. Ahora, inclinemos nuestra cabeza solo un momento y cantemos este buen canto antiguo que por lo regular cantamos. Yo le amo. Yo le amo. Si el pianista o quien sea, a los músicos nos dan una pequeña nota, yo pienso, sí, muy bien. Vamos a ver si lo podemos cantar entonces sin la música, todos juntos ahora con nuestra cabeza inclinada. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo pienso que ellos ya pararon las cintas. Bien, esta cinta sale a todas partes. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Shalom, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1964, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén hermanos y hermanas. Una vez más, que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Continuando con la lectura de estos gloriosos mensajes, nuestro siguiente mensaje a lecturar en esta tarde se titula Sus palabras infalibles de promesa. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1964. Iniciamos con mucha honra la lectura de su nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, sus palabras infalibles de promesa, el año 63-01-20, párrafo 1.
de manera que todos podamos estar en una actitud de oración por los enfermos. Ahora también queremos orar por la próxima convención de los hombres de negocios aquí, que comenzará el próximo jueves por la mañana. Ellos van a tener unos buenos oradores en esta Tucson. Por supuesto, yo vivo en Tucson ahora. Este es mi segundo año allí. Y yo siempre he dicho que estoy viviendo en Jerusalén. No pude lograr que un policía, anoche me levantaron una infracción, creyera que eso era Jerusalén. Yo iba por la carretera subiendo por aquí, por el crucero Apache, y una de las luces se me apagó. Una de las luces delanteras, él cambió. Y yo estaba tratando de llegar a una gasolinera y la otra también se apagó. Resultó que miré detrás de mí y vi su luz roja. Él me detuvo y me preguntó, ¿sabe usted por qué lo detuve? Yo dije, sí, señor, una de esas luces está apagada. Él dijo, así es. ¿Sabe usted qué es una violación hacer eso? Yo dije, sí, señor, pero yo no podía llegar a una estación. Yo no encontraba ninguna. Yo estaba tratando de encontrar una. Él dijo, ¿de dónde es usted? Yo dije, de Jerusalén. Él dijo, ¿de dónde? ¿De dónde? Yo dije, de Jerusalén. Dije, yo. Él miró mi licencia y me dijo, ¿es usted un ministro? Yo dije, sí, señor. Dije, yo soy de Jerusalén. Dijo, ¿dónde queda eso en ultramar? Yo dije, no, señor, eso queda aquí al subir la colina y es la que ustedes llaman Tucson. Yo estaba aquí en Jericó, ministrando en el valle. Fue realmente un milagro que no me levantara una infracción en ese momento, ¿verdad? Él me dio una pequeña advertencia. Apresúrese y mande arreglarlo. Oh, párrafo 2. Señor Jesús, nos encomendamos a ti para este servicio. Recuerdo todas las cosas que tú me has dicho y todas las cosas que tú has hecho delante del pueblo, por lo cual te damos las alabanzas y gloria. Recuerdo el otoño pasado viniendo hacia acá, como unas 500 millas al norte de aquí, cuando tú me mostraste aquella montaña y me dijiste, regresa a orar por los enfermos hasta que sea el tiempo. Y aquí estoy, Señor, no es a estas personas aquí. Yo no estoy orando a ellas, yo estoy orando es a ti, y aquí estoy a tus órdenes en esta noche para ser tal como tú me mandes. Ayúdame ahora, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, abramos la Biblia en el libro de San Mateo para tomar un texto y leamos San Mateo el capítulo 24, los versículos 32 al 35, inclusive. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Párrafo 3. Me gustaría tomar un pequeño texto de allí acerca de esto, sus palabras infalibles de promesa. Nuestra fe está basada en esto mismo, en la palabra infalible de promesa. El hombre a través de las edades ha confiado en esto, en las promesas de Dios. Ahora, si usted alguna vez en su vida ha venido a un servicio de sanidad y ha querido prestar toda la atención posible, le pido que lo haga hoy. Nosotros queremos ver que el Señor se glorifique. Y yo creo verdaderamente que cada palabra de Dios, cada promesa que Él hizo es verdad. Y es para cualquiera que lo acepte. Ahora, hay algunos que tratan de aceptarlo, pero no pueden. Hay otros que pueden aceptarlo y otros lo obtienen sin ni siquiera esforzarse mucho. Ahora, nosotros tenemos que predicar el evangelio de que la sanidad es para todos. No obstante, sabemos que no es así. Es para todos. Sí pueden recibirla, pero sabemos que no todos pueden recibirla. Yo solo quiero ser tan sincero con ustedes como pueda. Párrafo 4. Nosotros tenemos que predicar salvación de la misma manera que la salvación es para todos, pero sabemos que no todos la pueden recibir. No todo hombre puede ver estas cosas. Jesús dijo, bienaventurados vuestros ojos que pueden ver, vuestros entendimientos, porque hay muchos que no pueden entenderlo. Y la sanidad divina es para gente que cree. Pero usted no puede creer hasta que haya algo dentro de usted que le haga creer. Y luego, si se hubieran hecho las obras, dijo Jesús,
en Sodoma y Gomorra que se hicieron en las ciudades de Capernaum y en aquellas ciudades por las cuales él había pasado. Él dijo, ellas hubieran permanecido hasta este día. Y yo digo, si las obras poderosas que se han hecho en Phoenix se hubieran hecho en Sodoma, ellas hubieran permanecido hasta este día y no estuviera en el fondo del mar muerto. 5. Ahora, es debido a que todo hombre que está enfermo se esfuerza por echar mano de ella, pero si tan solo ellos se detuvieron por un momento y trataran de considerar lo que la palabra significa. La fe viene por el oír la palabra de promesa. Si usted no tiene una promesa, entonces usted aventura en base a su propia fe. Pero si usted puede tomar una promesa de Dios, entonces esa es la promesa de Dios para usted. La mujer que tocó su manto no tenía promesa para eso, pero su fe, sin tener una promesa, obtuvo su sanidad. Ahora, si ella pudo obtener su sanidad por su fe, sin tener una promesa en lo que ella estaba haciendo, ¿cuánto más deberíamos nosotros obtener nuestra sanidad mediante la fe en una promesa que Dios está manifestando y vindicando delante de nosotros y que la ha traído a nosotros por su palabra? Vino y confirmó su palabra. 6. Fíjese en estos niñitos que acabo de presentar. Ambos son un milagro de Dios que sobrepasó a la ciencia médica. ¿Ven? Solo mediten en las cosas que han acontecido. Ahora, ¿hace Dios acepción de personas? Ciertamente que no. Si Él sana a uno, Él sanará al otro. Solamente hay una cosa que usted tiene que hacer y es apropiarse de esa fe. Y esa fe es algo que usted sabe, no algo a lo que usted trata de atinarle. Usted lo sabe. Algo sucede. Ahora, a través de las edades, la gente ha descansado sobre esto. La razón por la cual escogí este texto por aquí por unos minutos es por lo que él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y él había hecho una promesa aquí que esa generación, ellos dijo, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. 7. Si hubiera un incrédulo aquí sentado, esa es una de las más grandes piedras de tropiezo en las que cae el incrédulo. Ellos piensan que Jesús estaba refiriendo a la generación a la cual él estaba hablando. Ahora, aclaremos eso para así poder entrar en el texto. Ellos le hicieron a él 3 preguntas. Si ustedes se fijan en el 24, aquí en el principio del capítulo 24, leemos estas palabras. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará ni piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, eso fue cuando él todavía estaba en la ciudad, en el templo. Muy bien. Y estando él sentado en el monte, él salió del templo y subió al monte de los olivos. Sentado en monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 8. Ellos le hicieron 3 preguntas y él se las contestó en la medida que se las hicieron. 3 preguntas. ¿Ven? Primero, ¿cuándo será el tiempo en que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? 3 preguntas. Y él contestó a las 3 preguntas. Grandes estudiantes hoy colocan esa primera pregunta cuando él dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ellos colocan eso en una fecha futura de la venida del Señor en el fin del mundo. Eso sucedió en el año 70 DC, cuando el gran soldado romano o gran ejército, Tito y su grupo llegaron allí. Ese gran general de Roma y sitió los muros de tal como Jesús se los había predicho. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, entonces el que esté en el campo no regrese a la ciudad. Ahora, ¿de qué se serviría? 9. Y algunas personas tratan de apoyar sus doctrinas sobre eso, que cuando él venga, la gente todavía estará viviendo en las horas del día de reposo, guardando los días de reposo. Bueno,
si la venida es universal, usted no podría estar guardando el día de reposo, porque en un lado es el día de reposo y en el otro es un día después del día de reposo. ¿Ven? Así que eso no es eso. El guardar el día de reposo fue para un pueblo en el desierto, no para la iglesia universal, ¿ven? Y todas estas cosas diferentes es que ellos tomen estas escrituras sin tener el Espíritu Santo para trazarlas correctamente y mostrar lo que ellas son. Pero en mi humilde opinión, esto es a lo que Jesús estaba refiriendo cuando él dijo, esta generación, en otras palabras, la generación que viene a la higuera echando su retoño, ¿ven? Él dice aquí, y cuando la higuera está empezando, está tierna y echa sus ramas, ustedes dicen que el verano está cerca. Asimismo, ¿ven? Cuando ustedes vean todas estas cosas, reconozcan el tiempo. Cuando ustedes vean todas estas tres preguntas cumplidas, es que el tiempo está a la puerta. La generación que viere a la higuera, y la higuera siempre es Israel. Y cuando Israel regrese a su patria y llegue a ser una nación, esa generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Y amigos cristianos, en esta noche, con este gran enredo en las escrituras, que cree la gente que está enredada, nosotros estamos viviendo hoy para ver el mero. Todo lo que él dijo se está cumpliendo aquí. Y únicamente la cosa que sigue es su venida. Párrafo 10. Israel ya está en su patria. Ella es una nación independiente. Ella tiene su propia moneda, su propia bandera. Es miembro de las Naciones Unidas. Ella es una nación por primera vez después de 2500 años de haber sido una nación. Y Jesús prometió que la generación, y en la Biblia, una generación comprende 40 años desde el tiempo en que Israel llegó a ser una nación hasta 40 años dentro de ese término de tiempo, él vendrá. Y si eso es verdad, entonces eso trae la venida. Bueno, y otra cosa, cada 2000 años algo ha sucedido en la tierra, la política y todo cesa. Dios tuvo que enviar ayuda desde el cielo. Los primeros 2000 años, el mundo fue destruido con agua. Los segundos 2000 años, Cristo vino. Y este es el 1964 y se dice que estamos 17 años retrasados. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado en esta tarde un nuevo mensaje titulado Sus palabras infalibles de promesa. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1964. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje, sus palabras infalibles de promesa. Párrafo 11. Ahora, ustedes pueden ver que está a la puerta. La cosa que sigue es esperar la venida del Señor. Todas las otras señales están armonizando perfectamente con eso. Por eso es que en esta noche yo estoy procurando que la gente se quede exactamente en la palabra prometida. Únicamente con lo que la palabra dice, quédense con eso. Ahora, cuando yo vine a Cristo, yo sabía que tenía que tener un fundamento en el cual pararme. Yo fui ordenado en la Iglesia Misionera Bautista. Luego, cuando vi que la doctrina de la Iglesia Misionera Bautista era tan contraria a la Escritura, entonces no pude basar mis esperanzas en la doctrina de la Iglesia Misionera Bautista. Entonces pensé que iría a la iglesia de mi madre. Ella era metodista. Y pensé que iría allá, pero me encontré en la misma situación. Y pensaba que si Jesús venía por los metodistas, él ciertamente dejaría a los bautistas. Y si él venía por los bautistas, él dejaría a los metodistas, pero en ambos grupos encontré gente fina. Y yo me preguntaba, si él viene por una iglesia, ¿cuál iglesia sería de las 900 y tantas organizaciones distintas? Él no lo hace así. Él no va a juzgar a la gente por medio de la iglesia. 12. Él va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo.
Y Jesucristo es la palabra. En San Juan, el primer capítulo dice, en el principio era el verbo, cuando Dios, en el principio, antes que fuera una palabra, era un pensamiento. Y entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo era Dios. Y entonces, cuando Dios habló su palabra, lo que sería, predestinó a su iglesia antes de la fundación del mundo, que aparecería delante de él sin mancha y sin arruga. Y el reloj está avanzando hacia eso. Y ella estará allí, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Yo estoy confiando que todos los aquí presentes en esta noche sean miembros de esa iglesia. Y únicamente hay una sola manera de entrar en esa iglesia, y no es por ninguna denominación. Usted entra a ella por el nuevo nacimiento. Usted dice, bueno, yo creo eso. Pero si usted realmente lo cree, entonces usted acentuará cada palabra de esta Biblia con un amén. Todo lo que dice la Biblia, porque ella es Cristo y usted es parte de Cristo. Y el Espíritu Santo revela esta verdad. Cada edad ha tenido su asignación de palabra para ser cumplida. 13. Dios siempre envía un profeta. La palabra viene al profeta, la palabra escrita, un discernidor de los pensamientos del corazón. ¿Se habían fijado ustedes? El profeta. De la manera que él sabía que era un profeta, era porque la palabra de Dios discierne los pensamientos que están en el corazón. Predice cosas. Es uno que predice y declara el futuro. ¿Alguna vez han buscado en el diccionario, en el antiguo diccionario hebreo, para ver lo que significa la palabra vidente? Es aquel que tiene la revelación divina de la palabra escrita. Y de la manera como él es vindicado, es que él prevé las cosas que él predice y llegan a suceder. Ahora, ¿cómo cuadra esto con la escritura? Perfectamente. Si hay alguno entre ustedes quien es espiritual o profeta, yo, Jehová, me manifestaré a él, le hablaré en visiones. Y si estas cosas llegan a suceder, entonces es Dios. Pero si no llegan a suceder, entonces no lo escuchen, no le tengan temor, simplemente ignórelo. Pero la palabra de Dios siempre es correcta. Por lo tanto, así era como ellos sabían si el hombre que estaba hablando tenía o no la revelación correcta de la palabra. De la palabra divina que está escrita. Y era porque la palabra del Señor venía a él. Ahora, nosotros permanecemos allí. Nos ponemos nosotros mismos y nuestra confianza sobre esta palabra. Usted dirá, hermano Branham, solo hubo profetas en el Antiguo Testamento. Dios, en la Biblia, en el primer capítulo de Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. ¿Ven? Es Jesucristo. Y Jesús es la palabra. ¿Ven? Y él revela su palabra por medio de Jesucristo. La palabra lo revela a él mismo. Él hace a la palabra vivir. Allí es en donde la gente falla en reconocerlo a él. Así fue como la mujercita en el pozo lo reconoció a él. Sí, ella lo reconoció rápidamente. Tan pronto como él le dijo a ella algo acerca de sí misma, ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Ahora, nosotros sabemos que el Mesías vendrá, y cuando él venga, él nos dirá estas cosas, nos mostrará todas las cosas. Él le dijo, yo soy el que te habla. ¿Cómo podía ella negar su afirmación cuando la obra ya se había hecho primero?
La obra vindicó primeramente que él era ese profeta. Ellos no habían tenido profeta por cientos de años. Y este hombre tenía que ser un profeta. Y lo decía, vindicándose a sí mismo, de que él era ese Mesías prometido. Con razón, esa mujercita pudo correr a la ciudad y decir, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías mismo? Ahora, nosotros creemos que Dios, en las edades en que Él ha asignado una porción de su palabra, esa porción, esa palabra va a ser revelada en su verdad, va a ser vindicada, porque Dios lo ha prometido así, y ella es, ella siempre es la verdad. 15. Noé. Fue difícil para la gente de aquellos días entender a Noé. Él escuchó a Dios hablar. Él sabía que era la palabra, porque él era profeta de Dios. Dios lo envió a proclamar. Viene un gran diluvio. Él se puso a construir el arca en el tiempo de crítica. A Noé no le importaba cuántos criticaban. Él era la luz de ese día. Él era la palabra de Dios manifestada para ese día, pues Dios destruyó a la gente. Moisés, un gran teólogo altamente pulido, un gran hombre, nacido para ser un profeta. Sin embargo, con toda su teología y sus conocimientos académicos sobre Dios, no pudo liberar a los hijos de Israel por medio de conocimiento. ¿Ven ustedes? El profeta no puede actuar por conocimiento. Él tiene que actuar por inspiración. ¡Inspiración! Y cuando la palabra del Señor vino a él en el desierto, en una zarza ardiendo, le dijo y le reveló las palabras que él le había hablado a Abraham. ¿Qué estaba él haciendo? Estaba mostrándole la palabra escrita para esa hora. Y luego llamó a Moisés para esa obra. Y él tuvo miedo de ir a liberar a Israel con un ejército. Pero después fue con una vara en la mano y libertó a Israel. Dios lo hace tan misteriosamente que simplemente hace que la mente carnal se salga de su órbita. No puede pensar más. ¿Lo han notado ustedes? 16. Juan el Bautista, parado en el agua, él era un profeta, el precursor entre los profetas y el Hijo de Dios que vendría. Juan entró al agua y dijo, él no tuvo miedo de decirle a la gente, ahora mismo hay alguien entre ustedes. Piensen en la seguridad que él tenía. Hay uno en vuestro medio, en estos momentos, a quien vosotros no conocéis. Yo no soy digno de llevar su calzado. Él será ángel que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él estaba en medio de la gente en ese momento. Juan sabía que él tenía que venir en su generación, porque él vio su posición en la Escritura. Vio el Espíritu de Dios sobre él. Yo envío mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino. Y él sabía que la venida del Mesías estaba a la mano. Así que mientras el profeta estaba de pie en las aguas, profetizando, la palabra vino a él. Jesús era la palabra. Así fue como el profeta lo reconoció a él, porque él era la palabra, por la señal que se le había dado a él. Yo lo conocí, porque aquel que me dijo en el desierto, ve y bautiza con agua, me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu, y permanecer sobre él es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando la palabra vino, la señal vino junto con la palabra, al agua. 17. Jesús mismo, cuando él vino, él sabía que él era la palabra. Él estaba seguro de eso porque cuando él tenía apenas 12 años de edad, un muchachito, lo encontramos, como estaba predicando ayer, en el templo, discutiendo con los sacerdotes.
Su conocimiento podía sobrepasar sus tradiciones y él estaba enseñándoles a esos hombres. Y cuando su propia madre vino a él o dijo una palabra que era incorrecta, observen a la palabra corregir el error. La palabra siempre corrige el error. Si la gente tan solo pudiera ver eso hoy, que la palabra corrige el error, la cosa entera está llegando a ser un error. Pero la palabra de Dios es la que está correcta. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y la palabra que está profetizada para este día corrige el error del día. ¿Entienden ustedes? La palabra misma corrige el error. La gente dice hoy, oh, unámonos a esto, vayamos al concilio, hagamos todas estas cosas. Eso es un error. Y la palabra regresa y corrige ese error, identificándose ella misma la hora y el tiempo de la hora. Sabemos que esas cosas son verdad. 18. Ahora, voy a darles un pequeño testimonio personal en los siguientes 10 minutos, si el Señor lo permite. Un pequeño testimonio personal, lo cual, si no estoy equivocado, creo que el hermano John Sharrett, no sé si él está en el edificio o no en esta noche. No lo he visto. Él es un amigo muy personal, un precioso hermano. Él estuvo conmigo en los primeros años del ministerio. ¿Cuántos de ustedes están aquí la primera vez que yo vine a Phoenix hace 16 años? Veamos sus manos, miren eso. Prácticamente una tercera parte de la gente. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que cuando yo oraba por los enfermos, extendía mi mano? La gente ponía sus manos sobre mí y entonces cualquier cosa que se decía era lo que ellos tenían. ¿Cuántos recuerdan eso? 19. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan que les dije que el ángel del Señor en esa columna de fuego que se encontró conmigo allá y me dijo que si yo era sincero, sucedería que conocería hasta los secretos del corazón? ¿Cuántos recuerdan que dijo que sería de esa manera? Ahora, ¿cuántos recuerdan que él prometió que eso continuaría? Y no hace mucho, en una visión, él prometió referente a ese jalón de la cuerda, cuando me dijo, tú no puedes enseñarle cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales. Y cuando yo hice el tercer jalón, él dijo, no le digas nada a nadie acerca de este. Tú has estado tratando de explicar ese otro. No le digas nada a nadie acerca de esto. Este es el gran jalón final. ¿Cuántos recuerdan que eso fue profetizado? Ven, él nunca falla. Esas cosas sucedieron. 1, 2, 3, exactamente como estaban. Párrafo 20. Ahora, en Phoenix, eso sucedió cuando la señora Waldrock aquí había muerto en una línea de oración debido a que tenía cáncer en su corazón y fue sanada. Ella por lo general viene a las reuniones. Es posible que ella esté aquí en estos momentos. Y entonces la señora Hattie Waldrop, después averiguamos que su doctor tenía el testimonio de ello. Le había hecho las fotografías o no, ¿cómo se le llama a eso? ¿Radiografía? La radiografía de eso, en donde la mujer tenía el cáncer y ella está viva hoy, y eso hace 16 años. Ahora, estoy seguro que el señor, sí, allí está la señora Waldrock, allí mismo, eso es correcto, alguien dice, eso fue hace 17 años este marzo, allí está una dama que estaba muerta, y volvió a vida, tenía cáncer en el corazón, porque eso fue, así dice el Señor. Ahora, fíjense en esos tiempos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: sus palabras infalibles de promesa. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 20 de enero del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 21, dice: yo fui a California y me parece que el hermano John Sharil estaba conmigo en ese entonces. Hoy estaba pensando, meditando en eso, viniendo para acá. Estoy casi seguro que él sí estaba. Mi esposa y yo y mi Rebeca, una señorita hoy, ya para graduarse este año, ella era una niñita y yo la cargaba en mis brazos. Y fuimos también, fuimos a Catalina, íbamos a Catalina después de que la convención terminó. Simplemente tomaríamos el barco para ir y venir, solo para decir que estuvimos en el mar. Y la noche antes de que partiéramos, una o dos noches, Paul Melikian, la mayoría de ustedes lo conocen, Paul Malikian. Me parece que él está con el... ¿Cómo? Un hermano dice Madera. ¿En dónde? Madera. Madera, California. Su madre y su padre, ambos habían sido sanados en las reuniones. Viajé en avión hasta aquí para visitarlos y ellos fueron sanados. Párrafo 22. La esposa de Paul acaba de dar a luz a un niño. Una gente armenia muy fina. Y ellos me llamaron allá y la esposa estaba enferma y querían traerla. Yo dije, muy bien, vengan. Así que ellos la llevaron allá y esa noche, ella y mi esposa y yo, y creo que estaba el hermano Sharitz, yo estoy seguro. ¿Está el hermano Sharitz aquí? Si él estaba, ¿fue así, hermano Sharitz? ¿Estaba usted allá aquella noche? Eso es correcto. Allí está el testigo. Yo estaba tratando de ver si el hermano John estaba aquí. Miren, ella puso su mano sobre la mía y rápidamente vibró. Y miren, ella tiene una vida que la va a matar, una vida maligna. Y yo dije, usted tiene flebitis. Bueno, ella no tenía síntomas de eso en ese entonces, pero un par de días después el doctor la estaba tratando debido a su flebitis. Ella dijo, eso es maravilloso, hermano Branham. Ahora, voy a tener que decir algunas cosas aquí que van a ser incómodas. Pero yo debo decir la verdad, no importa lo que sea. A mí siempre me dolía tener que decir que mi padre era un contrabandista de licor. Me dolía decirlo, pero es la verdad. Sí, si hay algo incorrecto, corrijámoslo ahora, aquí, ahora mismo. Y no esperemos hasta llegar allá. Y a mí me gusta decir las cosas buenas, pero debemos decir las malas también. Párrafo 23. Mi esposa estaba en el cuarto, una mujercita de pelo negro, y la señora Meliki dijo, qué extraño cómo se pone su mano, y preguntó, ¿se pone así con cualquier mano? Yo dije, no, señora. Dije, ¿puede usted explicarlo? Yo dije, no, señora. No, no, uno no puede explicar nada de Dios. Uno no puede explicar las obras de Dios. Uno no puede explicar a Dios. Dios no tiene explicación. Si tuviera nosotros, no tuviéramos que creer en Él por fe. Yo dije, las obras de Dios son inescrutables. Ve. Y yo dije, es una obra de Dios que yo no puedo explicar. Y ella dijo, bueno, eso ciertamente es maravilloso. Y yo dije, bueno, voy a poner mi mano y usted verá que nada sucederá. Yo dije, no hay nada malo con mi esposa. Pon tu mano, cariño. Y tan pronto como su mano tocó la mía, mi propia esposa, yo dije, tú tienes un quiste en el ovario izquierdo. ¿Recuerda eso, hermano Sharik, en el cuarto aquella noche? 24. Bueno, 2 años después de eso, nació mi pequeña Sara, 4 años después que Becky. Yo le dije al doctor esto. Todos ellos han tenido que nacer por cesárea, debido a que ella no puede tener bebés normalmente. Ella fue igual. La familia de ella es así. Y le dije al doctor, revise el ovario izquierdo de mi esposa cuando usted la opere y vea si no hay un quiste en él. Él dijo, hermano Branham, nosotros yo le echaré un vistazo. Pero cuando él regresó, dijo, yo no vi nada, hermano Branham. Y yo dije, muy bien. 4 años después, mi pequeño José vino a la escena. Yo la tomé de la mano y todavía estaba allí y dije, doctor, examine ese ovario izquierdo nuevamente, ¿podrá? Y él dijo, sí, señor Branham. Sí, hermano Branham, perdón. Lo examinó y dije, no, no hay nada allí. Yo la tomé de la mano y dije, pero allí está, allí está. Mira, esto lo prueba.
Él no pudo encontrarlo. Bueno, eso quedó así, pasaron años. Párrafo 25. El año pasado nosotros, fue nuestro 22º año de estar casados. Y yo había estado en un viaje de cacería, cada luna de miel. Y yo siempre voy a un lugarcito allá arriba de la montaña y hago una pequeña oración allí y le ofrezco mi agradecimiento a Dios por darme una esposa tan buena. Mi esposa ha sido una persona muy especial para mí, así que yo hago eso cada año. Cuando venimos aquí a Arizona por mandato del Señor, y ustedes lo vieron en el periódico, yo tenía la fotografía aquí. Se le estaba enseñando a alguien hoy en la tarde. ¿Cómo es que la revista lo publicó? Y yo me paré aquí mismo en esta plataforma y le dije a toda persona aquí presente, así dice el Señor, algo va a suceder. Yo vi una constelación de 7 ángeles que se encontraron conmigo al norte de Tucson. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos de ustedes estaban aquí cuando yo dije eso hace años? Muy bien, y ustedes saben que sucedió exactamente de la misma manera. Párrafo 26. La revista inclusive publicó la fotografía. Una luz misteriosa vista a 27 millas de altura, a 30 millas de altura y 27 millas de largo. Y la humedad únicamente sube como a 8 o 9 millas de altura. Ustedes saben, y ellos no pudieron entender lo que era. Yo nunca dije nada al respecto. Lo dejé así, ya que no hubiera hecho ningún beneficio, ninguno. Lo mismo sucedió con la luz que ellos fotografiaron, el ángel del Señor, y todavía no lo creen. Y ahora, así que al venirnos para acá, yo estoy constantemente en reuniones haciendo todo lo que puedo por el Señor, pero no hago todo lo que debería. Yo sé que cometo muchos errores, y mi esposa ha tenido que ser tanto madre como padre, ambas cosas, para esos niños, porque yo salgo. Y su decisión, un padre y una madre deberían estar de acuerdo en las decisiones que toman con respecto a sus hijos. Pero yo no estoy allí, siempre estoy en el servicio del Señor. Y mi esposa ya tiene 44 años de edad, solo 10 años menor que yo. Y yo regresé de una de las reuniones y estaba cansado. De esto hace un poco más de 2 años, me parece, cuando llegamos aquí. Yo había estado ausente y estaba muy cansado. Párrafo 27. Y mi hijito José, él es como todo niño, va a la escuela en donde él oye de todo. Y un día cuando yo llegué, él dijo algo que irritó a su madre. Y luego corrió hacia mí. Ahora ella sabía que iba a recibir una paliza de parte de ella. Así que ella me dijo, Billy, dale una paliza. Y él me abrazó y me dijo, papi, lo siento mucho, él conocía mi punto débil. Así que yo dije, oh, cariño, olvidémoslo, no puedo. Y entre mi esposa y yo, con esta Biblia delante de mí, nunca ha habido discusiones en nuestra vida. Pero de pronto, estando ella en ese tiempo nervioso de su vida, ella cerró con fuerza la puerta en mi cara y dijo, entonces tú deberías de cuidarlo por un tiempo. Y cerró la puerta con fuerza y entró. Y yo pensé, ¡pobrecita! Es que ella ya tiene suficiente consigo misma. Salí y dije, José, ven acá. Dije, lo agarré y le dije, papi, debería darte una paliza. Tú sabes eso. Pero dije, viendo que te has arrepentido, ves, pero recuerda, un día de estos mi paciencia se va a agotar. Y ese arrepentimiento, tú tendrás que dar frutos dignos de arrepentimientos y probarme que lo dices en serio. ¿Ves? Si tú me amas, entonces vas a obedecerme. Párrafo 28. Así que salí y dije, voy a lavar el polvo del parabrisas de mi automóvil. Y empecé a lavar el parabrisas. Y al hacerlo, una voz me dijo, ve y dile a ella que la segunda de Crónicas 22. Yo pensé, Yo no sé cómo fue que pensé en eso. Pensé, bueno, yo simplemente me imaginé eso y seguí lavándolo. Y eso vino nuevamente, muy fuerte. ¡Ve y dile! Pues eso me asustó. Yo entré y lo leí. ¿Y saben lo que es? Es cuando María se burló de Moisés porque se había casado con una muchacha etíope. Y Dios dijo, hubiera sido mejor que tu padre hubiera escupido tu rostro que hacer eso. Ven
Y él los llamó, dijo, ve y trae a María, ella está herida con lepra. Dijo, ve y trae a María. Y Moisés y la columna de fuego descendió en el tabernáculo. Moisés se quedó allí y Dios le habló. Él dijo, si hubiere entre vosotros quien sea espiritual o profeta, yo, Jehová, me daré a conocer a él. Yo le hablaré a él en visiones, me revelaré en sueños y demás. Él dijo, pero en cuanto a Moisés, mi siervo, no hay nadie como él en la tierra. Él dijo, ¿no tuvieron ustedes temor de Dios? Y María, siendo una profetisa, fue herida con lepra. Y Moisés intercedió por ella y ella vivió. Párrafo 29. Entonces eso me asustó a mí. Yo lo había olvidado. Yo no lo tomé en cuenta. Pero él sí. Él fue el que lo notó. Esa era mi esposa. Yo moriría en cualquier momento por ella. Pero Dios se fijó. Ahora, esto es la verdad. Mi Biblia estando aquí enfrente a mí. Yo entré. Y ella había entrado al cuarto y había cerrado la puerta y estaba consciente, perdón, cosiendo en la máquina de coser. Yo tomé la puerta y le dije, amor, quiero hablarte un momento. Ella dijo, ¿qué quieres? Yo dije, amor, abre la puerta ahora mismo. Yo tengo palabra del Señor. Eso la serenó un poco y me abrió la puerta. Entré y le dije, amor, tú sabes cuánto te amo. Yo no le di importancia a eso. Ella dijo, pues Billy, sí, yo estoy muy nerviosa. Yo dije, lo sé, pero a él no le gustó eso. Eso no le agradó a él. Él me dijo, allá en el árbol, ese árbol que está allá, esa palmera que está allí enfrente de la casa, me dijo que entrara y te leyera esta escritura. Y se la leí. Párrafo 30. Y Dios es mi testigo. En unos pocos días le dio un dolor en el lado izquierdo. Tuvimos que irnos de casa. Estaba empeorando. Yo oré por ella, pero siguió empeorando. La llevé a un doctor amigo mío en Louisville, el doctor Schoen, un especialista. Él la examinó y le dijo, señora Branham, dígalo al hermano Branham que quiero verlo. Ella dijo, doctor, ¿qué encontró usted? Dijo, prefiero decírselo a él. Así que me llamó y yo fui. Y él me dijo, hermano Branham, ella tiene un quiste en el ovario izquierdo del tamaño de una nuez. Nos regresamos a casa y le dije, ¿te acuerdas? Ella dijo, eso sucedió cuando estábamos con el hermano Sharid, allá en California, si no estoy equivocada. Hace ya 16 años que me dijiste de eso. Yo dije, es verdad, ahora simplemente se está manifestando. Ella dijo, Bill, ¿crees tú que esto sea por lo que hice aquella mañana? Yo dije, no sé, cariño, yo sencillamente no puedo decir. Bueno, nos abrazamos y empezamos a llorar delante del Señor. Me metí al cuarto y empecé a orar por ella con todo mi corazón. Llamé de nuevo al doctor Schoen y le pregunté, doctor, ¿qué deberíamos hacer? Él dijo, deberíamos sacarlo. Yo dije, solo déjelo así un poco más. Él dijo, le diré, hermano Branham, tal vez sería mejor mandarla con un especialista de mujeres, un buen amigo. Él es cristiano también. Yo le pregunté, bueno, ¿y usted, doctor? Él quería quitarse el caso de sus manos, ¿ven? Él dijo, la voy a mandar para allá. Él me aprecia y respeta mi obra por el Señor. Y le contó a este otro doctor al respecto. Amén, amén, mis amados hermanos, hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Recordando una vez más, estamos lecturando este mensaje titulado Sus Palabras Infalibles de Promesa. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 20 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Sus Palabras Infalibles de Promesa. Párrafo 31. Y yo la llevé para allá. Ellos la examinaron y dibujaron un diagrama de eso. Dibujaron un diagrama y que del tamaño que era. Dijo, tráigala de nuevo como en 30 días. A los 30 días la llevé otra vez y había cambiado del tamaño de una nuez al de un limón. Así de rápido. Y todos esos años.
permaneció así. Entonces el Señor me habló y me envió otra vez para acá y regresé aquí. Luego, cuando regresamos en otra vacación, le hicieron otra radiografía y estaba del tamaño de una naranja. Él me dijo, Señor Branham, yo ciertamente aprecio su fe en el Dios Todopoderoso. Él dijo, yo también soy cristiano. El doctor Shoy me dijo que usted es un sanador por fe. Yo dije, él simplemente no entendió. Yo no soy sanador por fe. Dije, yo sencillamente creo en Dios y dije, nosotros entendemos este caso. Y él dijo, Señor Branham, usted tiene una buena esposa. Yo dije, lo sé. Muy bien. Dijo, si eso se pone blando, se volverá maligno y entonces usted no va a tener esposa. Yo dije, comprendo eso, doctor. Dijo, ¿está usted en contra de que se le saque? Yo dije, no, señor, pero dije, es que nosotros tenemos una razón. Solo espere un poco más. ¿Quiere? 32. Y él me dijo, bueno, le diré. Dijo, me dijeron que ahora usted está viviendo en Tucson. Y me habló del especialista. Dijo, él es amigo mío. Dijo, una vez yo me mudé a Tucson y traté de vivir allí. Él dijo, pero el clima era muy seco para mí. Dijo, este hombre es el mejor que hay en todo el oeste de Mississippi. Así que él dijo, voy a enviarle las radiografías, el diagrama y todo a él. Así que lo envió a Tucson. Y ese hombre, cuando llegamos aquí, 30 días después volvimos a examinarla, el doctor, y dijo, está del tamaño de una toronja, está creciendo mucho, hay que sacarlo de inmediato. Bueno, yo tenía que salir, fui al norte y tomé mis vacaciones, regresé y salí para Nueva York, para la ciudad de Nueva York con el fin de tener un avivamiento en el Auditorio Morris. De regreso tuve que detenerme en Luisiana, donde el hermano Jack Moore, 33, llamé a mi esposa la noche en que pasé y ella me dijo, cariño, mañana tengo que ir a ver al doctor nuevamente para hacerme un examen. Y dijo, Bill, yo no he podido mover mi pierna izquierda esta semana. Me sobresale a través del vestido hacia afuera, así. Estaba hinchado, crecía muy rápido. Y dijo, me duele tanto que ni siquiera estirar mis manos. Dijo, esta semana he tenido que dar un paso a la vez y moverme de esta manera. Y le dije, cariño, él va a querer sacarlo. Dije, y si lo hace, va a ser en temporada de Navidad. Va a ser en temporada de Navidad. Y nos vamos a poder, y no vamos a poder regresar acá a casa. Ella dijo, lo sé. Dijo, bueno, ¿qué debemos hacer? Yo dije, bueno, dile que si lo puede dejar para después de la Navidad. Entonces haremos que te operen inmediatamente después de la Navidad. Porque quiero que regreses a casa nuevamente antes que vaya al hospital. Y entonces ella dijo, bueno, voy a ir mañana como a las 3. Algo así, y eso sería diferente en la hora nuestra. Ella dijo, después que tenga tu primer servicio en Shreveport, llámame. Ok, yo dije, muy bien, 34. Una amiga de ella, una cristiana muy fina, ellos estuvieron aquí el domingo, no creo que estén en esta noche. Ellos vienen, Norman, la señora Norman, señor y señora Norman, ¿están ustedes aquí? No sé si ellos están aquí o no. El hermano y la hermana Norman de Tucson. Ella fue la que creo que no pueden venir todas las noches, pero me supongo que estarán aquí mañana por la noche. ¿Está el hermano de la hermana Norman aquí? Creo que él vino. ¿Está él aquí? Ahí. La familia. ¿Hay alguien aquí de la familia Norma? Oh, sí, seguro. Allí están, en la parte de atrás. Sí, muy bien. Ella fue la que llevó a mi esposa donde el doctor. Ahora, la mañana en que salí en nuestro hogar, nosotros siempre nos levantamos y cuando vamos a orar, cuando vamos a salir, tomamos a los niños y todos nosotros nos juntamos hacia la fotografía de Jesús en nuestra sala de enfrente, el rostro de Cristo en la edad de 33, por Hoffman, todos nos reunimos allí, los niños y cada uno de ellos ora por mí. Mi esposa ora por mí y luego yo oro por ella. Luego salgo para ultramar o a donde sea y nos encomendamos al Señor para su servicio. 35. Ustedes saben, una vez yo perdí una esposa, la mamá de Billy, siendo yo joven
y ya había estado allí en la casa por 2 o 3 días. Ustedes saben, los niños y todos allí, todos se habían ido. Me sentía solo y eso trajo todos aquellos recuerdos. Me levanté temprano esa mañana. Billy y Luis ya estaban esperándome. Me arrodillé y jalé un viejo taburetito turco. Me arrodillé, levanté el rostro y dije, oh, cuánto los extraño. Dije, Padre Celestial, voy a salir en este momento a Sherberpool. Te ruego que me ayudes allá y bendíceme. Dame alma, Señor, para tu reino. Úsame en cualquier manera que tú desees. Yo estoy en tus manos. Dije, allá al otro lado del desierto está mi fiel esposita esperando en esta mañana. Ella está yendo allá para prepararse para esa operación. Yo le dije, Señor, yo le dije anoche que le dijera al doctor que la pospusiera para después de Navidad. ¿Hice mal? ¿Se volvería eso maligno? Si hice mal en decirle que le rogara al doctor que esperara, si en ese tiempo el tumor se volviera maligno y la perdiera, yo nunca me perdonaría eso. 36. Yo dije, Señor, yo he hablado contigo durante estos años, sí, 16 años, pero dije, durante los 2 últimos años desde que esto sucedió, dije, Padre, ella nunca ha fallado en ser una verdadera esposa para mí. Cuando yo me preparo para salir al servicio, ella nunca se ha quejado, ni una sola vez. Siempre tiene mi ropa limpia y mis camisas lavadas y todo. Tiene todo listo para mí. Y luego cuando regreso a casa estoy tan cansado que no puedo. Y generalmente una mujer desearía que su esposo estuviera con ella. Y cuando llego, la gente piensa venir. ¿Y qué es lo que hago? ¿Me voy en un viaje de cacería o de pesca? ¿Se ha quejado ella alguna vez? Ni una sola vez. Va y alista mi ropa y deja que me vaya, diciéndome, está bien, pobrecita ella, con 44 años de edad, con el cabello canoso, parada entre el público y yo. Yo dije, Dios, ella no quiso hacer eso aquella mañana. Ella realmente no quiso hacer eso, Padre. Sus acciones muestran que ella no quiso hacerlo. Ella simplemente estaba nerviosa. 37. Dios es mi testigo. Esa es la quinta vez que eso ha sucedido. Desde lo de las ardillas y luego en Kentucky. Luego los niños Wright allá, después que aquella tormenta en la montaña, de la cual no tengo tiempo para contarle en esta noche. Y esta vez, así de cierto. Allí vino esa luz, quedó suspendida allí y me dijo, ponte de pie, y yo me paré. Él dijo, lo que tú digas, así será. Yo dije, la mano de Dios disolverá el tumor antes que la mano del doctor la pueda tocar. Haré que la señora Norman esté aquí mañana por la noche. Yo no la llamé, era Billy y Loise estaban esperándome. Seguimos para Sherbrooke esperando hablarle por teléfono cuando llegáramos allá. 38. Ella ya había ido donde el doctor. La señora Norma tuvo que ayudarle y la enfermera ponerse la bata en el cuarto para que saliera a subirse a la mesa de operación. Y ellos acercaron las máquinas con los diagramas y radiografías y demás cosas. Él dijo, ¿cómo se ha sentido, señora Branham? Él dijo, y el doctor, nosotros habíamos abierto la carta para ver lo que él había escrito en ella. Y este doctor decía, la señora Branham es una mujer muy fina. Su esposo es también un hombre fino. Él es un sanador por fe, pero no está en contra de que usted lo opere. Doctor, ese tumor debe ser sacado de inmediato. Eso fue lo que nosotros habíamos leído, ¿ven? Ese tumor debe ser sacado de inmediato o la señora Branham morirá. Entonces, justo en el momento en que el doctor se acercó para levantar la sábana y tocar su costado, algo muy frío recorrió todo su cuerpo y el tumor desapareció. El tumor ya no estaba y el doctor, ella estaba allí acostada y él tocó y le preguntó, señora Branham, ¿y el tumor estaba en el lado izquierdo, verdad? Ella dijo, sí, señor, allí estaba. Él entonces la colocó de nuevo bajo la máquina de radiografía, fue y buscó sus radiografías, revisó de nuevo todos los exámenes y dijo, señora Branham, yo no puedo explicarlo, pero el tumor ya no está allí. Ese tumor ha desaparecido. 39. Ahora, esa es la verdad. Créeme, el Dios Todopoderoso que está aquí sabe que es la verdad. Vean, tal como se dijo, pero la mano del doctor, dijo ella, no estaba así de lejos.
de ella cuando algo frío recorrió su cuerpo. Ella apenas podía, tuvo que ser ayudada por la señora Norma y ellos, y subirse a la mesa de operaciones y las personas que de allí pueden contarles a ustedes al respecto. El diagrama y la radiografía y todo lo que confirmaba el tumor estaba allí. Y no había ni una sola señal de eso. Y ella no ha tenido ni un solo síntoma desde entonces. Eso fue como 2 semanas antes de la Navidad. Dios aún permanece fiel a su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios, que puede crear ardillas, que puede quitar tumores, Él sigue siendo el mismo Dios en esta noche, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Amén. El Padre Celestial, quien es mi testigo con esta Biblia sobre mi corazón, sabe que eso es palabra por palabra, tan cierta como se dice decirlo. Amigo, ¿de qué me serviría a mí decir algo errado? ¿Para qué estoy yo diciendo esto? ¿Para qué les dé ánimo a ustedes para creer? 40. Ahora, ese gran don, yo he tratado de explicar los otros y decir cómo se hacía. Este no puede ser explicado, solo esperen. No estará en operación tan perfectamente por ahora, pero esperen a que ese concilio de iglesias traiga esa persecución. Entonces, ¿cuándo sucederá? Esa es la razón por la cual regreso entre ustedes, para orar por los enfermos. Yo nunca he sabido de una sola cosa que él me haya dicho en mi vida que no haya sucedido todavía, con excepción de esa especie de edificio o carpa en donde habrá un pequeño recinto allí y a donde yo tendría que entrar y orar por los enfermos, hasta donde yo sé. Eso aún no ha sucedido. Esa es la única cosa que yo sé. Y cuando él dijo esas palabras para que lo dijera, el Padre Celestial sabe que estando parado aquí en esta noche, él podría matarme aquí mismo en esta plataforma. Sí, señor, él ciertamente podría hacerlo y yo sé eso. Estoy muy consciente de eso y sé que hay tantas historias hoy, lo cual yo no soy responsable por ella. Yo únicamente soy responsable por lo que yo digo. Yo tengo que responder por lo que yo digo y esa es la verdad. Y el Padre Celestial sabe que esa es la verdad. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje. Este es a partir del párrafo 41. Mensaje: sus palabras infalibles de promesa. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, por este privilegio, Señor, por tu misericordia que tú nos das de día a día, oh Padre, por tu amor, porque de nosotros mismos no podríamos haberlo hecho esto, Señor, sino tú, encontrándonos en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, tú nos abriste los ojos, nos mostraste esa luz, oh Padre, nos mostraste un abismo clamando a otro abismo. Y si hubiese sido de nosotros mismos, oh Padre amado, ¿dónde estaríamos? Permite concentrarnos más en tu palabra, Padre amado, día a día. Permite que también que estos corazones, estos cuerpos mortales, Señor, ya deben estar en la otra dimensión, Señor. Eso es tu palabra. Recibiendo ese tercer jalón, oh Padre, en lo sobrenatural, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Te lo pedimos que nos unjas a cada uno de nosotros, oh Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Bendiga, hermanos y hermanas, Rey. Amén, amén. Bendiciones a todos. Shalom. Veo un mundo juzgado, un mundo muriendo. Veo la necesidad
de la palabra manifestada, un sendero es abierto, una entrada a otro mundo, una evolución del polvo a las estrellas. El oír de la palabra nos da poder vivificador. Oh, siento el jalón adentro de mi hogar celestial, un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Siento el jalón adentro de mi hogar celestial, ese lugar eterno. Hay un clamor, hay un clamor por revelación, por revelación. Queremos conocernos como Él nos conoció. Podemos ver que no tarda más, que hemos llegado al fin. No te detengas, sigue gimiendo y clamando. Debes tener la señal para ese viaje al cielo. Oh, 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 siento el calor de mi hogar celestial, un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Siento el jalón adentro de mi hogar celestial, un abismo adentro me llama a ese lugar. Recibimos salvación en el alma, un cuerpo glorioso, un hijo semejante a la palabra. En nuestra teofanía seremos uno con el Señor. Oh, 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 oh. Siento el jalón adentro de celestial, un abismo adentro me llama a ese lugar. Oh, oh, oh. Siento el jalón adentro de mi hogar celestial, un abismo adentro me llama a ese lugar.
Señor.